Ah, sabes que como yo creo que se acumularon muchos, ¿no? Que hay que borrar porque ellos dicen del cloud No, pero yo he recién. borrado, yo he borrado. De pronto son los últimos como tres que no se han pasado. Sí, no, Pero pues yo veo todos. no, no puede ser. Bueno, yo le he Ah, o hecho sea, un ojo. toca, no, no se pueden dejar ahí. Es que no. Digamos que Es este el servicio. servicio gratuito de comunidad y el servidor no es tan potente y dicen que mejor si tienen grabaciones de sesiones, que los bajen y borren del servidor. Y lo enviamos, nosotros estamos publicando esto en el canal de YouTube. Realmente como el repositorio va a ser el YouTube. Sí, los históricos sí, pero el que los baja y los convierte es Rafael. Yo no sé cómo es que él hace eso, porque yo bajo y me bajo un archivo que no sirve para nada. Él baja, sí sirve. Pues es eso. Y yo después lo subo al canal de YouTube, pues para que todos lo tengamos y bueno, e intento escribir lo que hayamos visto para que con esas palabras claves podamos volver a llegar a eso. La cosa es como, bueno, que tengamos información ahí de lo que hemos hecho, que ha sido bastante, eso sí, trabajo entre todos. Bueno, entonces yo te envié un link, yo te envié. ¿Ya pudiste entrar a Strava? Listo. Entonces, Eduardo. Enviaste un link de... A ver. Invita el Telegram. A Telegram, yo te lo envié a ti Ah, individualmente. Telegram. Ah, Vale. no. Sí, a tu Telegram. O al grupo. Aquí. No, ese. Y ese es un link. ¿Eso lo puedes instalar? ¿Sí? Pues, o sea, en el sentido. Brave permite, no sabía que existía algo que se llamaba Brave. Es un port. Brave es, no, es un browser como enfocado, basado en Google Chromium, en Chromium. En Chromium. Sí, Chromium y está enfocado en privacidad. Como dicen Okay, pero. que es el mejor browser ahora, pues Uy, pero. mucha gente usa ese Brave. Ah, ok. Pero mira que no deja. No me deja. Añadir extensión. Miércoles. Y ese es el que dice. Porque dice que hay otro, pero que es para Firefox. No sé si tengas Firefox. Que tampoco creo. Sí. Ah, pero tú eres de Windows. Yo creo que tú eres Linux. Ah, ya, si tienes eso. En el artículo te lo envié, pero pues te lo voy a copiar otra vez para que lo tengas acá. Y ese es el de Firefox. Lo único es que te toca aquí entrar también a la sesión de Strava. Permitir que se ejecuten ventanas privadas, no sé. No, bueno, bueno, no sé, no te sé decir eso. Porque finalmente No, es lo que lo mejor, no. usamos es Es para una. mejor dar permiso a ventanas privadas si estás seguro de lo que estás haciendo. Si no, Bueno, sí, mejor, eso sí. mejor no. Lo otro es que quedó en Chrome, en Firefox, que es el que no usa Eduardo. Sí, yo no, yo casi no. Listo. Pero Heatmap. No, tienes que darle Ah. Heatmap porque de ahí yo no sé cómo uno salta de Strava. No sé cómo salte uno al Heatmap. Uy, no, el adelante, con E. No, ah, el de abajo, el primero. Pues. Eso. Listo. Ah, No sé hit si tienes como la de. clave. Inicia ¿Dónde está ahí sesión, no sé. copiada? Ya está copiada, perfecto.
Pasó. No. No, 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 pegaste, no, esa no es la clave. Deja compartir la URL que te envié. La URL tú le debiste haber copiado, ¿no? Ah, okay, sí. Claro, deja de compartir y cópiala y pégala. Eso. ¿Cómo es que Grigori saca aquí a las cosas? Yo no sé. ¿Cómo? El sacar las herramientas, lo de rayar. Sí, yo no sé. Pero esas herramientas lo tienes cuando estás presentando, pues cuando tienes Ah, derechos ya. de presentador. Ok. Y aquí tenemos a alguien en escucha que no nos quiere saludar, Grigori. Eduardo, alguien entró y no nos ha saludado. ¿Así? Pero Sí, no ha sí. dicho ni hola. Sí. Hola, hola, Parece que hola. no ni nos está escuchando. Qué pena llegar tan tarde. No, yo también llegué tarde, ¿no? Qué pena con Grigori y con Eduardo, qué Yo pena. también llegué tarde. Pues yo Bueno, como. Eduardo. Yo llegué a No, las 11:10. Yo estoy, les iba a enviar una encuesta, voy a preparar una encuesta para que pensemos más adelante, pues más de esto, porque la programación de estos eventos ya casi que yo la termino y pues quisiera ya como que definamos temas, definamos horas, definamos cosas. Les iba a enviar una encuesta anónima, pues para que digan lo que, cualquier cosa, ¿listo? Bueno, entonces ya tenemos lo de Strava. Si ves esa grilla que tienes a la derecha arriba, eso, dale clic ¿Lista? ahí y coge, copia todo ese TSM. TMS, digo. Cuidado. Eso. Esto te va a tocar hacerlo. Eso que acabas de hacer es iniciar sesión y copiar esto por ahí cada 2 semanas. Pero con eso ya lo Ah, entiendes. okay. Listo, porque esto tiene unas cookies ahí por debajo. Entonces te vas aquí a Josmo, sí, efectivamente. Y te vas a im imágenes. Imágenes, sí. Y le dices preferencias de imágenes. Entonces estas son todas las imágenes que tú puedes poner de fondo en el mapa. Entonces ahí en esa lista de arriba, vete hasta las últimas que lleguen a decir Strava. En la tabla arriba hay una que debe decir Strava, baja mucho. Ah, o escribe Strava. Si quieres, escribe Strava más bien en el filtro, Strava. Eso, y dale la Mapa de última. calor. Eso. Y le das, ¿Es la seleccionas la última? última. Sí. Y le dices activar el botón de entre las dos tablas. Entre la de arriba y la de abajo hay un botón hacia abajo que dice activar. Como una flechita hacia abajo. Denme un segundo, muchachos. Una vez ya la has bajado, eso, ya la ves de última. Entonces la siguiente línea, la columna, la vas a dar triple clic ahí Triple en clic medio. aquí. No, en la otra, en la segunda, en la otra columna donde dice TMS. Triple, tac, 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 y te selecciona todo. Otra vez, triple clic. Eso, borra todo eso y pega lo que tienes en el Pego. buffer. Y Okay. listo. Le dices Aceptar. aceptar. Eso. Entonces ahí le das otra vez imágenes. Y Veanlo. vas a ver que tienes Strava. Eso. Ah, ¿no? Yo creo que tienen algo equivocado ahí, algún link copiado que no es. ¿CloudFront? No. ¿Cómo es la tuya, Grigori? ¿Tú la tienes ahí? Espérame un segundo. Voy a ver la mía, que a mí no me parece que diga. ¿Cómo es que dice? La mía dice Heatmap External. El punto Strava.com. Dale un segundo, cancela. Vete a Strava. No, al Firefox. Sí, dice Strava.com, punto Strava.com.
No, sí. Es válido, Sí, no, ¿cierto? es que parece que no copió, que tiene ahí algún link. Pégala en otro Quedó. lado. Eso que tienes el buffer, pégalo en, así sea en el chat nuestro, o ahí pégala y vete al inicio de eso. ¿O será que eso en Sí. una redirección? Sí, mira, más abajo dice TMS, bla, bla, No, está bla. Eso es bien. lo que pegó, sí, no, pero yo creo MS. que pegó algo equivocado. O de pronto, sí. Vamos a Dale ver. otra vez entonces, editar. No, Ah, preferencias de imágenes. Revisemos. Preferencias, no. imágenes, preferencias de imágenes. Eso. Este, ¿verdad? No, pero mira que está bien pegado. No, yo creo que eso es una redirección a otro lado. ¿No crees? No, eso está Un bien. segundo, ya estoy mirando. Va a tocar darle a aceptar. Propongo yo. O sea, aceptar en esa otra ruta que... No sé, borra estos dos de Strava aquí en capas. Borra a la derecha en las capas, en el view, eso. Dale basurita ahí, la que tienes seleccionada. Eso. Esa y la siguiente. Bien, la de datos no. No, 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 no. Cancela, 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 cancela. Eso. La siguiente. No, esa es Bing, eso. Y basurita. Y una vez aprovecha y graba. Sube esos cambios a OpenStreamHub, lo del Opening Hours. Si quieres, dale commit. La flecha de arriba a la izquierda. Esa es en la barra de herramientas. Eso. Ah, no, no, no. Tienes que arreglar eso. Entonces, vete al despacho parroquial. Advertencia, mira, si ves, dale cancelar. Vete al despacho parroquial un segundo, mira, eso lo tienes superpuesto. ¿No ves? Te Listo. aparecieron en la parte de abajo, del lado derecho, advertencias, Sí, resultados de sí. validación. Ajá, sí, entonces puedes utilizar estos para navegar. Ah, Ok. ¿Qué que son dos. es ese? Entonces lo que tienes es que los nodos, yo creo que el nodo, inclusive el de abajo, ese. Haz una selección alrededor de eso. Selecciona todo eso. Eso, así, perfecto. Y dale herramientas. La forma larga me toca enseñarte para que. Herramientas G. No, eso es unir nodos. M. Listo, entonces ahí no importa. Haz lo No, mismo con la eso parte de es arriba. un nodo. Aquí sí, dos nodos. Listo, como viste, donde dos nodos viste. En selección, nodos, colon 2. Ajá, eso. Ah, excelente, sí, y ahí le dices M. Y si ves, ya te Ya. pasó un solo nodo. Ok, ah, ya entiendo lo de selección más. No, nunca había usado esa ventana. Listo, y ahora sí subes. O sea, eran dos nodos, uno exactamente encima del otro. Y pues dice, oiga, dos nodos están, no puede ser, están superpuestos. Pues Sí, tocó simplificarlos. te está diciendo que son dos, como tienes intersección de dos construcciones que no es posible, como en nuestra dimensión. Nuestra dimensión, sí. Listo, sí. Y ahí ya vuelves a subir. En este caso no era tan visible. En la mayoría de casos sí se nota bien en este que estás tocándolo. Y ahí No, escribe un eso me comentario. pasa todo el tiempo, por ejemplo, cuando hago esta reja de parrilla de apuestas de parqueadero, por ejemplo, eso sale por, no sé, Sí, a cada rato. siempre por montones, ¿sí? O cuando estás haciendo, por ejemplo, los bloques de un edificio, también. Sí. Por Eso pasa eso. mucho y siempre tienes que tener cuidado. Yo siempre, antes de subir, yo miro estos lugares y así con la selección, selecciono, ok, listo. Y hago merge Okay. manualmente.
Ah, ok, la selección no la veo. Ah, ok, sí, te desbloqueaste. Bueno, otra vez vamos a hacerlo y vamos a dejar de compartir ahorita, entonces. Mete tus contraseñas de OpenStreetMap, si quieres, deja de compartir. Y las metes. Ese es buen punto, agregar esa funcionalidad de hacer la pantalla borrosa temporalmente. Para no dejar de compartir. Sí, sería en chévere. Esto, uy, sí. Eso no lo tiene ninguno, ¿sí? No, no he visto por ningún lado. Wow, ahí se nota un desarrollador que no, yo no ideas. Sé si está o no está. Yo no he visto esa funcionalidad por ningún lado. No, por eso te digo, como que ahí se nota que Grigori siempre piensa como en mejorar el software, como un buen desarrollador piensa eso. Siempre encuentra como, oye, sí, podríamos... sí, yo soy como una cajita de consejos. No, es que a mí me saca piedra cuando está mal hecho algo. Yo como, no, claro. Y es más, más me saca piedra cuando yo soy el cliente que paga y a mí me dejan algún lapso sin poder resolver el problema. Ah, ok. Que lo entregan a la última hora. No. Por ejemplo, en una vez me pasó con el TV de móvil, ¿sí? Como me llegó el celular nuevo y pues yo cambié el SIM, bla, 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 y aplicaron este miércoles de registrar email. Y yo sí. Como, más tarde lo hago más tarde. Y no había procedimiento como fácil, eso tocaría ir a la oficina y registrarlo. Entonces, no. Y al final me bloquearon. Por no registrar el email, me bloquearon. Y yo como, hijo de puta. Imagínate que yo me voy a la página y en la página me sale algo tipo, por favor, comuníquese con el servicio al cliente por la vía telefónica. Yo, listo. Y yo... pues me parece que eso debería funcionar sin importar las circunstancias, que si está metida SIM card de ETB debería recibir llamadas al soporte, sin importar claro. El estado, si hay plata, no hay plata, está bloqueado, no está bloqueado, no importa. Y a mí me mandan, pues cuando yo llamo al servicio al cliente de este SIM, me mandan a la página y yo me quedé así. Que la página me mandaba a llamar y las llamadas me mandan a la página. Y como... A la página, ya te entiendo, sí. El ciclo infinito. Que no le da solución a uno, sí. No, eso es verdad. Sí, y eso pasa no solo en ETV. A veces me pasa con otros servicios que no piensan bien ¿sabes cómo ese sistema automático? Si quiere tal cosa, presiona uno. Si quiere otra cosa, sí. Presiona otro. Sí. Y muchas veces eso queda en lapso. En algunos casos específicos. Ok, no, 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 no piensan okay, bien. Okay. Ya te entiendo. Sí. Eso, los menús no son para todas las opciones posibles, casos de uso. Totalmente de acuerdo. Mira, me da también 403. ¿Te está dando ahorita 403 Strava? Sí, yo acabo de hacer todo el procedimiento. No, pero yo sí tengo Strava bien. Muchachos. Map externo, estoy copiando. Miren que cuando lo pongo en basura, sí ve que sale aquí un error descargando las teselas. Sí. No, pero entonces, si es Strava que de pronto, si a Grigori ahorita le parece, se aparece mal, ya son dos personas. Sí. Bueno, digamos que... Actívalo mañana, o está toda la noche, mañana, o el lunes, y vemos. ¿Listo? Listo. Hagamos la segunda. Entonces, bórrame esa capa, para que no nos quite ese mensaje error. Vamos a hacer otra cosa. Haz un zoom a toda la mesa. Ah, ¿sabes qué? Mira, en tu... Eso, cuenta. Es que
Mira, cuando estás copiando de ese link de la extensión, te deja un espacio al final. Yo borré el espacio al final y me funcionó todo bien. Ah, listo. Entonces, No, esos dos después toca. De esas dos cositas hay un espacio también. Vete a las propiedades de la imagen, sí, ya te entendí. No, lo copies. Mira, vete, sí, a Josm, a propiedades de imagen, y solo borras ahí un espacio final y ya. ¿Aquí en preferencias? Sí, señor. Ajá. Y vete al final de esa, al puro final, en tecla fin. Ah, no. No, tienes. No. Mira, tiene los dos underscore al final. Entonces no sé. Bueno, no importa. O le cacharreamos. La teoría es esa. ¿Listo? Esa es la teoría. Dale, listo. Entonces. Yo me desconecto un momentico. Dale, Grigori, gracias. Entonces vamos a bajar otras. Es que lo de Strava tú lo habías visto, ¿cierto? Con nosotros o no la vez pasada, que te mostramos como el mapa de calor. No. No, bueno, yo ahorita te lo muestro cómo es que debe quedar y listo. Pero entonces vamos a bajar las trazas GPX que están publicadas en OpenStreetMap de la mesa. Entonces ahí dale descargar, ahí tal cual como estás, descargar. El botón hacia abajo, el botón verde, eso. Pero en vez de darle datos de OpenStreetMap en la parte de arriba, le vas a dar datos GPS en bruto. O sea, quita la selección del primero. Quítala. Esa aquí es la bajas. Descarga. Okay. Y eso te va a bajar un jurgo de trazas GPX. O sea, lo primero que tenemos que hacer antes de detallar un mapa es asegurarnos que el mapa está alineado. Porque tú puedes decir, no, yo me baso en Bing, pero Bing puede que esté desalineada. Me ha pasado mucho en Colombia. Como te digo, ahorita estoy trabajando a nivel Colombia y están desalineadas. Pues aquí nos toca hacer el mapa de calor a ojímetro y con muy pocas líneas. Pues, ¿cuál es la que más tiene línea? La de abajo. Si quieres hacer un zoom. Esta es la principal. Eso, la principal. Dale un poquito de suma a esa. Pero si es, hay como 5 líneas apenas, más o menos. Pero no las puede seleccionar esas trazas. No, eso ya es así. Espérame, yo quiero. Voy a compartir, voy a tomar el rol un momento y te voy a mostrar lo que tienes que llegar a ver. Y ya te devuelvo el control. Entonces, lo único es que la voz se me va a escuchar de pronto mal. Listo. Como se me va a escuchar mal, voy a hacer rápido para devolverte el control. Listo. Pero espérame, bajo antes. ¿Dónde es la mesa? Eso es hacia el sur de Bogotá, ¿cierto? La mesa del colegio, listo. Sí. Listo, ya acá, las trazas GPX, la bajo antes porque yo no sé, se traba como que el computador y ustedes no me empiezan a escuchar nada bien. Ahí está bajando las trazas GPX mías, para yo solo mostrar, no quiero bajar nada. Listo, entonces ya voy a poner a presentar. A Windows, ahora vamos a presentar a Josm. Listo, me dicen cuando me vean. Eduardo. Ahí te veo. Listo, perfecto. Entonces, quitemos las notas para no hacer ruido. Entonces, si es esta, voy a quitar la traza de datos de OpenStreetMap. Si es que todas las vías de la mesa están como amarillentas. Uh-huh. Quitemos las trazas GPX. Eso. Pero uno ve como esta línea amarilla como más intensa hacia un lado que hacia el otro. Pues esa intensidad es la que hay que poner en la mitad de la vía, pero con respecto a la foto. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, yo aquí en la foto de Bing, es que me parece que la mesa ahí está casi, me parece bien. Hay unas en Colombia que no está bien. Vamos a supuestamente crear uno. Si yo viera la imagen así, ¿cómo es el mapa de calor con respecto a la vía? Está desfasado. ¿Cierto? Está súper desfasado. Sí. Pues eso es lo que nos toca ajustarlo a punta del mapa de calor. La mejor forma es con Strava porque son muchas trazas.
Si yo me pongo a hacer esto, quito Strava y lo pongo con esta, pues me da una visión muy, muy, muy poquita, porque no sé dónde es, ¿cierto? Así me tocaría. Y bueno, aquí como que se mueven para un lado, pues, y no hay verticales, que me ayudaría mucho más a... Está raro esa traza. Sobre todo que es como que como unas letras, ¿sí ves? Está mal esta traza. Bueno, en fin. De pronto esta nos podría ayudar, pero pues no es lo mismo. En cambio, Strava sí tiene mucha mayor precisión, ¿sí ves? Pues yo lo que y les recomiendo es bajar la intensidad, porque hay veces Strava tapa y no deja ver por debajo. Pues yo le bajo aquí con el ojo. Bajo la intensidad. ¿Me estás escuchando bien o se está entrecortando? Sí, te oigo bien. Listo, perfecto. Entonces, si ves que aquí como que uno dice, oiga, sí, esta traza está aquí y uno empieza a jugar con la intensidad y la ajusta. Pues se va acá a las calles principales y sigue haciendo lo mismo. Pues aquí como veo Strava, está un poquito corrido. Yo me puse a jugar, si te acuerdas. Pues uno lo que hace es mover. Con el derecho mueve, cuando yo le doy aquí. ¿Sí me viste dónde fue que lo hice? Le di clic acá derecho sobre la de Bing, porque tocas ajustar la de Bing. Clic derecho, offset. New offset. Sí, he hecho miles de, bueno, no miles tampoco, pero sí en varios lugares de Colombia que he empezado a trabajar, he empezado a hacer mis ajustes. He visto desde... tú corres, o sea, te paras ahí en Bing, la dejas seleccionada y mueves la capa. Exacto, sí, yo empiezo a mover la de Bing. Pues yo empiezo a ajustar la de Bing de acuerdo a como sea, pero la mesa me parece que no necesita ajuste. Eso es por si te quieres cambiar de ciudad, pues ya sabes cómo hacerlo. Listo. Pero este es un ejercicio que toca de validación, porque si uno se pone a arreglar el mapa y después se encuentra que... Perdón. No, yo que lo tenía. Yo lo tenía. A mí no me fallaba. O sea, no lo adicioné. Estás compartiendo. Listo. Ese soy yo. Sí, sí, sí. Pero pues, okay. Este es como el primer paso para darte vía libre. Listo. Si la de Bing como está actualizada, trabaja con la alineación actual de Bing. ¿Listo? Pues entonces, como ya sabemos eso, pasamos ahora hacia los datos. Estos son nuestros datos. Que aquí es cuando uno empieza a detallar y nos toca detallar todas las calles. Pues, por ejemplo, esta calle sexta, aquí se nota que está casi que mordiendo las construcciones. Pues lo mejor es empezar a mover todos estos nodos y agregar tantos nodos como tú quieras a la mitad de la vía. Tú agrega tantos como mira. Yo en este ladito ya agregué 3, como 4. Y acá sigo arreglando la calle 6. ¿Listo? Sí, y esta también. Sí. Porque cuando ya vayas a dibujar construcciones, que eso es otra cosa, ya no vas a montarla. Porque antes, si te acuerdas que si yo dibujaba la construcción, voy a deshacer. Para no deshacer, este caso es chévere. Si yo hago el edificio, no sé si tengas este plugin, ya te digo cómo adicionarlo. Si yo hago este plugin, el edificio está acá. Pero esto es casi menos de un metro entre la vía y el edificio. Eso no existe. Esto es falso, ¿cierto? Sí. Pues por eso es mejor primero alinear vías y después empezar a hacer construcciones. Entonces, el punto de la intersección, yo recomiendo que esté completamente centrado. Me falta un poquitico acá. Entre las cuatro líneas, entre las cuatro esquinas. Si es una esquina rara como esta, que esto no es como una esquina, pues es como una unión, pues ahí únelo. Una Y. Sí, es una Y, pero este, digamos, aquí ya vemos que se abre acá en dos. Este también se abre aquí en dos. Pues no hagas la Y. Como yo siempre digo, no hagas la Y para el dibujo, sino el sentido. O sea, si yo voy acá, yo me puedo ir aquí en este punto y en este punto. Porque si yo la hago acá, puede ser muy larga. Hay veces el mejor punto, si esto estuviera demarcado, es hasta donde está la pintura. Que ahí es realmente cuando se bifurca. ¿Listo? Y así con todo. Mira, que aquí en la mesa, esta calle, por ejemplo, esta calle solamente tiene aquí un hoyo y aquí se está mordiendo la construcción. Pues empezamos a ajustarla
y empezamos a poner tantos nodos, porque esta realmente es una calle curva, y muevo esta. Pero bueno, la esquina de estas cuatro es un poco ahí, pues yo le meto más nodos. Y métele muchos nodos y empieza a ajustar todo esto. Con esto ya tienes bastante trabajo. Sí. Pero esto es un trabajo chévere, porque uno empieza a ver esto de una, que cuando los mapas ya se refresquen, vas a ver que se ve de una super. Ay, se me fue la palabra. De rastreo, bueno, los de encomiendas o de... o el equivalente a Waze, que hay varios, van a funcionar esos algoritmos, porque ya te van a dar la buena decisión. Como te enseñó Grigori, parte las vías. Yo soy de los que una vía como esta, muchos discutirían conmigo esto, pero a mí no me importa. Yo parto cada unión. Le estoy oprimiendo P. Porque, ay, ¿qué me pasó? Ah, bueno, es que aquí es doble. Entonces yo parto esta. También parto esta. Y yo parto todas las vías. Yo vía que me encuentre, la parto. ¿Qué me va a permitir? Algoritmos de ruteo, es la palabra. Que si encuentran con una de estas y con una de estas, él va a empezar a dar una vuelta ilógica para poder dar la vuelta. Porque él no entiende que este partido está acá en campo. Ok. Como hay muchos casos de que en una esquina, desde de ahí para arriba es un doble vía, por ejemplo, y de aquí para abajo es una sola. Eso, hay algunos cambia la característica de la vía, tienes que partirlo y en cada pedacito tiene su cosa. Por ejemplo, yo ahorita, pues, no ahorita, la vez pasada cuando me intervenía ahí en Ibagué, ahí hay vía con el calzado de bicicletas incorporado. Y esto va a cierto punto y después sigue sin la vía, sin ciclorruta incorporada. Entonces tienes que partir esto en partes donde hay ciclorruta y donde no hay ciclorruta. ¿Sí? Por ejemplo, sí. Este es un ejemplo. Ese es un buen caso, sí. O van, por ejemplo, dos calzados y después cambia a uno, ¿sí? También tienes que... O doble vía y a vía sencilla, sí. Sí, y tienes que partir eso en pedacitos con... Pues cada pedazo debe ser consistente en sus características. Exacto. Otro caso por el que yo los parto, pero ese sí ya es una voluntad mía. Por ejemplo, la carrera 24. Si yo estoy trabajando acá, bueno, es que ese sí me lo dice, pero hay veces en los que yo no veo el label de la calle. Bueno, aquí yo es lo bastante inteligente, pero hay veces unos mapas no me lo muestran. Que él no me cambie el label, o sea, el nombre de la calle. Y uno hay veces, pero esta, ¿cuál es la calle? Tiene que moverse mucho en el mapa para encontrar cuál es la calle, porque el label sí, lo puso sí, muy lejos. Sí, en cambio, sí, si yo lo parto, mira que aquí el label lo dice a cada rato, calle novena, calle novena, calle novena, calle novena. Puede ser mucho, pero ya eso es de visualización. Pero uno como que induce uno un poquito la... Eso, esa redundancia. Sí, en un mapa es más fácil. Y pues es mejor. Pues, por eso yo parto todas las esquinas, mira. Y empiezo yo, parta y esquina, y todas las esquinas las parto. Y les meto muchos nodos. ¿Y uno puede seleccionar muchos nodos y poner P? No creo que tú puedas poner P así de esa forma, pero, o sea, tienes que seleccionar la vía y los múltiples nodos, como estoy haciendo en este caso, y ahí me divido en tres. ¿Eso es lo que me querías decir? Sí. Selecciona la vía, todos los nodos de esa vía y P. Okay. O con el lacito, o bueno, en modo selección así, mira, si tú, hagamos este ejercicio, digamos este, yo puedo seleccionar con cuadrito, pero si yo le vuelvo a oprimir selección, este es el lacito, y mira que el lazo te permite hacer un dibujo. ¿Sí me entiendes? De selección.
que de otra forma, si yo usara el cuadro, es que yo uso ese. Si yo ya la, hay veces la S, mira, si yo hago esto, ya estoy usando otros que no son. Sí. El lacito es más interesante para seleccionar lo que uno quiere. Y ya tú, la mesa tiene hartas calles. Sí, la mesa es grandecita, no es tan... ¿La atalaya qué es? ¿Es parte de la mesa? Yo la verdad no sé qué es eso. No, no, no. Bueno, yo ahí no sé. Póntele juicio. Es un barrio o algo. Eso. Pero no, ese barrio no se llama así. Listo. Tú, digamos que la tarea que te voy a dejar, no sé si te guste que te diga eso, es arregla todas las calles, pero revisa todo lo que estás viendo alrededor. Por ejemplo, listo. Si encuentras atalaya y tú dices, oiga, ¿qué es esto de atalaya? Tráemelo. Ah, mira, es que atalaya yo creo que es como un hotel o algo acá que tú no tengas, no creo que también está mal mapeado. Y lo traes, y lo discutimos. Inclusive este también. Esta es otra cosa, residential. El límite de residential está compartiendo unos nodos con la vía. Este nodo. Si ves, este nodo es el mismo de este. Eso está mal. Las vías deben ser independientes. Pues este nodo me toca separarlo en herramientas. Y ahí le digo G. Un glue, no sé cómo se diga en español. No sé cómo esté traducido. Separar no, caminos, vías, no sé. Es la G. Y yo una vez la separo, ya puedo seleccionar este o el otro. ¿Sí viste? Y ya lo pongo hasta el límite realmente. O sea, aprovecha esto que vas a arreglar las calles y las cosas que no sean calle, sepáralas. Porque mire, yo muevo esto y muevo este. Mueve la calle. Y muevo la calle, que no es no lo que quiero. Pues. Entonces yo tan y selecciono sí, G. Sí, y tú en, con ese comando, de como ese punto vuelve dos puntos, ¿sí? Bueno, para, sí, eso me falta. Para poder explicar. Moverlo sin dañar la, lo otro. No, que lo duplica. Es, sí, exacto. Y es muy útil porque siempre, pues, siempre lo vas a utilizar. Eso, lo que es G, la G y la P, un globeways, P, split y M de merge, son los que yo uso muchísimo. No sé, Grigori, ¿qué el opinas? ¿Cuál? El M. Sí, también, también. Recuérdame lo que es la M. Es esto, unirlos, M. Ah, ok. Ah, ¿sabes, Andrés, que encontré últimamente súper súper útil para mí? Cuéntame. Es que cuando tú colocas dos puntos y quieres colocar un punto en la mitad, pero tú no sabes, pues tú sabes que ese simbolito de más, si te lo permite, te está mostrando la mitad, pero solo se coloca ahí. No, pues dibuja una aquí, cosita, una línea. Algo bien. ¿Quieres decir? Un edificio, digamos. Este. Crea un edificio. No, crea un edificio así en el bosque. No importa. Ah, ok, un edificio en el bosque, listo. Un edificio tan, 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 así. Algo rectangular, por ejemplo. Así, sí, sí. Y para hacer colocar el punto en la mitad de una de las partes, tú como, ¿qué hago? Si lo vas con el comando add, ¿sí? Solo te lo coloca ahí cuando lo estás moviendo o no me recuerdo cómo es. Entonces, la cosa es que tú puedes colocar el punto en cualquier, pues no importa dónde, en esta línea, coloca ahí un punto. Acá. Así. Tú dices, un está punto. Un poco lento. Sí, ya okay. Agregaste. Sí. Y ahora selecciona tres puntos de esta línea como inicio, la que colocaste nuevo y el final. Estos tres ya los tengo acá. Sí, y en herramientas distribuir. Ah, herramientas. Pues, ¿cómo se llama eso? Eso distribute es nodes. Distribute nodes, ajá. ¿Qué hay aquí?
no lo conocía. Sí, y imagínate que si ahora tú puedes colocar otro nodo ahí, donde sea, en la misma línea, en alguna de las partes, y seleccionas, por ejemplo, 4 nodos y le hagas lo mismo, vas a tener los tercios ideales. Ah, eso sí sirve. Ah, sí sirve. Por ejemplo, si necesitas partir en paralelo, como ese edificio en 3 partes paralelas, entonces tú puedes seleccionar otra parte, la contraria parte del edificio, y colocar ahí 2 nodos, distribuirlas, y cuando haces las líneas, todas las líneas van a ser paralelas y de 90 grados con las otras. Entonces, puede servir en algunos casos. Claro. No lo conocía. Muy bien. Y es más, también tú puedes como hacer eso sin seleccionar la línea, por ejemplo. Pues experimenta con eso y vas a ver que eso es el caso más sencillo, pero hay más cosas chéveres con distribución de nodos. Bueno, voy a cacharrearle. Okay. Este que me acabas de decir, cuando uno tiene un edificio, ya, o sea, tenía un problema, pero yo creo que lo tuyo me vas a ayudar. Es oprimiendo X, vengan, que es X, que X es, ¿cuál es la opción X? Ah, es que tú estás compartiendo solo esta ventana y no se ve el menú. Ah, bueno, extrude, se llama extrude. ¿Oprimen ustedes X? Hacer sí, eso yo uso siempre para hacer edificios paralelos. Uh-huh. Sí. Wow, ¿eso cómo fue? ¿Con X? Es que yo utilizo esa metodología que te compartí, ¿recuerdas? De cómo dibujar edificios, la guía. En Wiki. Andrés, ¿recuerdas? Sí. Andrés se fue. Lo escucho. Uy. Andrés tiene como falla de conexión. Parece. No, es que yo utilizo la técnica que yo compartí una vez, encontré un artículo en Wiki. Por ejemplo, como el artículo como dice cómo mantener como esos edificios. Pues la cosa es que el tipo dibuja primero, ¿cómo se llama? Como la reja, ¿sí? De las líneas paralelas. Y después, utilizando esta reja, tú vas marcando los edificios. Entonces, para crear esta reja, esta herramienta de Extrude sirve un montón. Claro. Sí, yo hago, pues, yo antes intentaba hacer las cosas así como a la mano. Pero ahora uso más estas herramientas que permiten hacer con los ángulos rectos, distribución de puntos y todo eso. Y sale mucho más preciso. Mucho más chévere. Yo ahorita encontré... Aló. Sí, ya te escuchamos. Listo, yo te escuché hasta lo último que dijiste de que usabas todas estas herramientas. Ese artículo no lo he leído, pero yo sí lo puse en la guía de mapeo avanzada, o sea, temas avanzados sí, pero no lo he leído. Y no, es buenísimo. Sí. Perdón, yo les quería mostrar una cosa que me pareció como raro eso. Uy, ¿qué es eso? Adivinen qué es. ¿Es como un bosque que la gente corre en un parque, algo así? Debe ser. Es el campo de golf. Ah. ¡Wow! Se ve buenísimo. Loco, ¿no? Sí. Claro, super. Que no hay un camino definido. Pero más o menos están así. ¿Ves? Es golf course. Ok. ¡Wow! Listo.
Bueno, no, por ejemplo, cuéntame. mira, yo utilizaba aquí en esta cosa, yo utilizaba mucho para mantener todos estos pedacitos alineados. Mira que aquí todo está de 90 grados, edificios, puestos de parqueo, bla, 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 todo, todo, todo. Entonces, lo que yo hice primero es dibujar así como la malla de líneas rectas, así, de líneas rectas, así. Y cada línea, por ejemplo, corresponde a esta línea, a esta línea, a esta línea. Y después empiezas chuc, 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 alinear, dibujar como todas esas partes. Y aquí, para eso, Extrude, como sirve un montón. Y también, déjame ver, y también sirve un montón. Y Tools, Blocknot, Parallel es aquí. Create. No, ¿cómo lo hice? Si tú no Pues ya. sabías de algo, de eso de paralelos, de crear múltiples de una grilla. Espera. Do, ya perdí la práctica. Espérame un segundo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, eso es. ¿Cuál, Copy. cuál es? Esta. Make parallel copies of ways. Shift P. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Será? Eso es No, sí, algo. no ¿Es es, no de plugin? es, no me parece. Pero No, por bueno, ejemplo. ese yo lo tengo, sí, ese me aparece. Por ejemplo, sí. Y sí necesito hacer aquí algo, digamos así. Por ejemplo, distribute Distribuyes. nodes acá. Sí, y después como acá. Y aquí puedo hacer algo ya más complejo. Tipo así, chin, chin, chin. El menú de ustedes del Jumps es más Ah, completo. ya, no, ya sé qué es. Ya ahorita te digo, Eduardo, Ahí. no tienes modo experto. Ah, eso no es modo experto, yo tengo un montón de plugins. Por ejemplo, yo borro después estas líneas, sí, y me queda como algo de la forma rara, pero ya está todo paralela y ortogonal. Con la Q. ¿Entiendes? Ok, no, es que, uy, ya sé, No, es que Grigori lo que hace. la técnica es que tú primero dibujas una Como que une reja. los. Sí. Sí, una. Tú La colocas base. así, así. Después yo coloco, por ejemplo, con este extrude, por ejemplo, yo hago listo. Ya aquí tengo las líneas Todo el marco. ortogonales. Sí, Sí. entonces aquí yo rompo aquí. No, no, no lo Ahí hizo. está. No, ese yo creo que está roto. Ese no tiene nada que romper. No, ves Separado. que lo está seleccionando como Ah, ocho. sí. Ah, no, tienes que seleccionar dos porque es un círculo. Los Ah, nodos. sí, caramba, perdón. Listo, Ahora ahí sí. ya está Entonces, separado. separo esto y, También por lo ejemplo, separa. borro esto y listo. Por ejemplo, aquí yo tengo otra línea perpendicular, borro esto también. Entonces, ahora con Shift P, yo puedo colocar otra, ¿ves? Y, por ejemplo,
Después, yo puedo, por ejemplo, aquí sale un edificio todo raro. O Sí. sea, ahorita inventamos la forma. Y yo empiezo aquí. O aquí le hace automáticamente, me coloca en el cruce de esas dos líneas, ¿sí? Y yo Reutiliza el nodo, puedo, sí. sí, con esta reja yo ya puedo dibujar las formas de edificios como súper complejos. Digamos que no le llamemos reja, grilla. Ah, grilla, sí. En ¿Sí? la palabra en Ah, inglés es la no. misma. No, aquí como me salió algo mal. Eso, pero Digamos, no importa, no digamos importa. aquí hay un pedazo perfecto también. Okay. Y como ya dibujaste esta parte y ya esa grilla no la necesitas, entonces puedes eliminarla. Y te queda solo tu edificio perfectamente dibujado, ¿sí? Ahí, de pronto algo le faltó decir a Grigori y es cuando uno quiere algo perpendicular, perfecto. Sí, pues aquí estaba mostrando un ejemplo. Es que ese es el ejemplo. En una nueva construcción, un nuevo proyecto residencial es perfecto, perpendicular. Y hay veces uno, cuando lo quiere hacer a mano, si uno hace todos esos edificios a mano, es demasiado cansón. Es agotador. Pues, digamos, todos los parqueaderos. La técnica de Grigori para hacer todos los parqueaderos es la mejor, haciendo extrusión y haciendo paralelismo, porque lo hace muy rápido y no toca dibujar celda por No, celda. esta celda por celda, sí, eso se hace con, Ah, digamos, bueno, con la hoja. hay un plugin que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pum, 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 se llama Gridify, eso. Gridify, ok, ese no lo Y tengo. digamos, es un parqueadero, no sé, 3 por 10. Pum. Me salen ya. Todas tus Y sí. grillas. Y tú puedes como. Yo creo que hay una opción de colocarlos independientemente. O te puede guardar como la forma inicial también, como la externa. Okay, ya te entendí. Pero bueno, ya es que Grigori siempre la uno lo empuja a la dificultad mayor porque le gusta mucho el detalle. Pero lo chévere es que esto sí nos muestra todas las posibilidades Uf, sí. de Josma y de OpenStreetMap. O sea, te permite dibujar muchas cosas complejas. Y a medida que vayas avanzando, Eduardo, vas entendiendo más, vas pidiendo más cosas. Pues, como te digo, enfoquémonos en las vías. Sí, me parece. Ah, Grigori, un Bueno. segundo. John, Strava te funcionó finalmente, ¿cierto? Sí. Sí, yo aquí. Borraste el espacio al final. Sí. Pues yo tenía acá un espacio al final y eso no me funcionaba. Mira, si lo coloco. Y tienes que borrarla, quítala. ¿Bórrala? No, bórrala. No, toca a eso. No, yo lo apagué para agregar de nuevo, No, ¿ves? sino Ya. a Entonces, eso 400. es lo que Pues agregué, mira. eso es lo que funcionaba bien. Entonces, y si borro ahorita ese y eso es pues ves que a mí me salía el error ese 403. 403. ¿Y qué error sale? ¿A ti cuál te sale, Eduardo? Eduardo, sí. ¿Dónde miro? Sí, actívala. Eso sí funciona. ¿Esa es ¿Por cuál? qué? Ciclismo y... Sí, la Strava que hayas tenido activada. A ver, esta era... Ah, pero Mapa espera, de calor, espera, espera. ciclismo y running. No, bueno, espérame porque me tienes que mostrar viandante. Ya le coloqué
Listo, sí, permisos. Bueno, mientras aquí Eduardo, yo le quería proponer una cosa a Grigoria, al grupo en general. ¿Qué tal si hiciéramos un esquema de validación para cosas de Colombia? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno hace un commit, ustedes han visto que aquí la validación de JOSM valida cosas, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay unas particulares para cada país. Por ejemplo, los ríos en Brasil tienen una validación y me está entrando en conflicto precisamente un río que es fronterizo en Colombia. Porque dijimos que los ríos tienen tilde en español, pero los ríos en Brasil no tienen tilde. Y me está entrando una, pero de la validación de Brasil. Y yo, uy, ¿cómo así que Brasil tiene validación? Pues nosotros podríamos hacer un esquema de validación para cosas propias de Colombia, como son las direcciones. Interesante. Y eso sí, al parecer es como un JavaScript. Si quieres, échale ojo ahí, Grigori, JOSM Validation, y encontré que es un exceso. Mientras aquí vemos el problemita de Eduardo. Entonces, error descargando, pero mira que no, el de Eduardo es diferente. Mira, ese es el problema de SSL. Certificate has been denied. ¿Puedes abrir, por fin, la ajustes de imagery de imágenes? Sí, preferencias. Preferencias sí, de imágenes. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Preferencias? Eso. Preferencias de imágenes. La segunda. La segunda. Bueno, antes de continuar, dale clic abajo en modo experto. Abajo a la izquierda. Y mira que te abrió más a la derecha. Sí, más la a la izquierda. Sí. Eso. Pues, ten cuidado, okay, en modo experto, pero pues te va a dar más opciones. Pero listo. Entramos a ese heatmap. ¿Tiene la estructura igual a la nuestra, Grigori? Vamos a ver. Empieza TMS HTTPS. Heatmap external-switchabc.strava.com. Tiles out all hot zoom. Ya. Yeah. All hot zoom. Sí. Entonces xy.png, keeper ID. Y después empieza la llave, ahí la policy, y empieza un segundo. ¡Chant! No le veo nada raro. ¿Eso por qué será el SSL? ¿Eso es porque hay un certificado que nos está aceptando? El mío es todo loco. ¿Recuerdan que la vez pasada yo no podía ver las imágenes de Bing? Uh-huh. Porque salía error. Y ya el otro día lo abrí y ya, perfecto. Bueno, ¿Tú tienes algún antivirus instalado? Yo veo ahí una cosita. Abajo. Sí, antivirus es el Fortif Client, así se llama. No, pero debe ser el verdecito. El de abajo, el siguiente. ¿Y puedes desactivarlo? Desactivarlo no, temporalmente. ¿Pero todo? Bueno. Ah, pues, un momentico. Al menos que baje el certificado. De pronto es que no deja bajar el certificado. Un momentico, a ver. Que sí lo vemos igualito. Y dale cancelar. Bueno, al modo exportar te quedó. ¿Lo vuelvo a borrar o qué? No, sí, la capa sí, bórrala y vuelve a cargar, a ver. No. Error descargando, es que no alcanza a leer. Error descargando teselas SSL Handshake. Voy a buscar aquí un segundo, a ver. Denied. Java Security Cert. Handshake error. Timeout.
¿No será algo del proxy? No sé. Puedes no mover tanto porfis la pantalla porque intento de copiar el mensaje de error. Espérate, te quito la... Dice PKIX. No sé, es que se encontró uno. Cert. Certificate. Ah, desactiva la capa de datos, porfa, para que sea más fácil de leer. Eso. Pero es que la causa no dice. It has been denied. Esto tiene un log. Yo sé que esto tiene un log, cuéntame. Pues yo tengo sospecha que podría ser que tienes algún virus o alguna miércoles así. No creo. No, no me pues, sientes, Eduardo. ¿Cómo puede ser esto que... No, porque hay algo que está negando el certificado, pero si el certificado está bien, porque todos nosotros estamos bien con ese certificado. No, pero puede ser un proxy. Sí, eso es algo entre tu computador y la página está jodiendo, o incluso podría intentar cambiar el certificado. Eduardo, ¿tú tienes una conexión directa a internet o tú pasas por algo? Algo puede ser otro computador, puede ser un router no, interno de tu no, casa. Es un router a Wi-Fi. ¿Y usas alguna conexión VPN? No. ¿Para algún lado? No. No. ¿Y un proxy menos? Ah, o sea, hay una VPN si yo me conecto al... Pero no estás conectado ahorita. No, ahorita no. Como es muy raro, como parece que como alguien... ese ataque se llama Man in the Middle. MIDM. Pero no creo que yo. No, pues, ¿qué otra explicación hay como para negar el certificado? ¿Significa que el certificado no está válido? No, porque algo puede que no lo esté dejando instalar. Porque devuélvete una vez a Firefox. Eso debe ser que tiene un programa espía. ¿Tiene novia? Esa es la mejor. Dori sacó la... sacó el programa que le puso al esposo. Hazle suma a la mesa. Porque estos son los mismos tiles. Una mesa, espérate, me ubico yo. ¿No será que es algo de Java? Que el coso de certificado. Es más, reiniciemos JOSM. Es que mira, okay. Los certificados los muestra Strava. O sea, sí hay conexión con la aplicación. Y el mismo tile, es el mismo... No creo que Strava tenga dos servidores diferentes. No, yo tiles. Acabo de hacer... Yo acabo de cargarlo también en mi JOS porque se había desactualizado el link y acabo de actualizarlo con el que está publicado y ya se cargó bien. Y bien. Uh-huh. Listo. Abre otra vez JOS. Ah, mira, John trata de acceder a los... Es algo en Java. No es ni siquiera... Es algo... Esto se ve una configuración del proxy. Cambiar... Déjame ver la configuración de proxy. De pronto te puso configuración proxy. No, esto no tiene proxy. No, sin proxy. ¿Acepta? Sí, dale a aceptar, pero... Baja. Nunca, no, no, yo te entiendo. Pero eso debe ser del Java. O que el Java tenga una política restrictiva. Que él no pueda acceder a los certificados instalados localmente en la máquina. Puede ser algo así. Dale imágenes, eso, descarga eso otra vez.
Ah, pero los datos, eso. Y si quieres, quítale los GPS que ya sabes que no te sirven mucho en la mesa. En la mesa, pero en otros lados En la de mesa pronto no te pueden mucho. servir. Ah, lo otro es que tú también puedes con tu celular hacer trazas GPS. Sí, esa ya la hice. Esa ya Listo, la ok, probé. perfecto. Entonces. Pero veo que todo está orientado a Android. No, no, Y no, muy no, no. poco. O sea, OpenStreetMap no está casado con nada de eso. Ya son las No digo aplicaciones las externas. aplicaciones, sí. Ok, pero si hay unas para iPhone. En imágenes. Mira, es que te dice conexión no es un sitio de confianza. Mira, el certificado no es válido. Ah, dale más información. La firma digital destaca aplicaciones. Dale ver detalles de certificación. Amazon. La entidad de certificado, la entidad, Amazon es una entidad certificadora, bueno. Pero yo no entiendo. ¿Y de dónde bajaste ese JOSM? ¿Qué versión No de JOSM recuerdo. tiene? Sí, ciérralo un segundo. Sí, eso es una buena. Cierra todo esto y dale ayuda. ¿Ayuda? Acerca de eso. No, es que es súper reciente. Creo que es el mismo mío. 18193. Yo creo que tengo ese Sí. mismo. Ah, revisión que Ay. entiendo. Y yo lo Detalles de tengo para. instalación, ¿qué dice? Implementos. No sé, ¿será que borrar JOSM y volver a instalar de nuevo? Desinstalado. Podría ser. Espérame, ¿tú ejecutas un punto jar o un punto JNPL? JNLP. JN. Sí. Es que ese es el que baja. Ese inclusive lo baja directo. Ese no es instalado, Grigori. Ese lo baja. Revisa si el jar es el último y si ya lo tiene abajo, él no baja nada. O sea. Bueno, podríamos borrar ese cache local JOSM. Dale clic en los tres punticos en el cuarto, quinto. Un, Ese. dos, tres. Sí, en el de dice cache, al final caché. Eso. Cierra JOSM, borra todo eso. Y cierre y apaga el computador. Borra todo eso, Y hasta la borra, próxima. borra Ah, eso todo ocupo eso. esto. Sí, borra todo eso. Esto lo debe generar automáticamente. Y vuelve a cargar JOS, que esto es una información temporal. Inclusive se te debe haber borrado el password y todo eso. De pronto hasta Strava se te borró. Pero es que No, no creo, no. porque hay otra preferencia, si user data, dos carpetas. Okay. Porque si no, borramos todo. Y yo no sabía eso, pero para borrar todos los directorios, hoy aprendí eso, borrar todos los directorios de Jones, que a mí sí me ha pasado que me ha tocado borrar, porque hay veces le actualiza el plugin, me ha pasado con el de mapillar y el de, último de mapillar y falla, y me tocó volver a la versión anterior. Y es un cuento. Pero con esos directorios que ahí aparecen ya los puedo borrar. ¿Y Eduardo también del sistema? No, no, no. No, yo no tengo todos esos conocimientos de programación, no. No, yo soy eléctrico, no soy. Ah, bueno. No, mira. Por eso Cloud le digo, apague From. y prende el computador. Hágame caso y vuelve toque frío. Cloud Front. Certificate. Error Pero más C. ¿por qué se está metiendo Amazon a CloudFront? ¿Eso qué?
No sé. Ese es todo raro. Bueno, a tocar hacerle caso. ¿Cómo es tu nombre? No. Doris Carmiño. Doris. Que ya me está no, haciendo pero... caras. Ya los tengo que dejar, compañeros. Bueno, de todas formas, lo que sí quisiera es, trabájale a las vías. Trabájale a las vías con Bing y ya tienes bastante trabajo, te van a salir bastantes preguntas y separa todo lo que no sean vías. Despégalo. Con eso vas a tener un mapa muy chévere ya de eso. Y listo. Y bueno, y nos vemos si se puede el próximo sábado. Y yo, bueno, quiero mostrarle una cosita a Grigori. No sé si puedes, tienes un tiempito. Para sí, espérame un segundito. Yo no sé si los he mostrado lo de eléctricos o no. ¿De qué qué eléctricos? ¿Qué nos vas a mostrar? Es un chiste. Si quieres eso, deja de compartir ahí, que Grigori. Sí, un... Yeah. Un segundo. Para un chiste para un eléctrico. Uy, sí. Pobre pelo. No se diga más. Transformadora. Buenísimo. Listo. Vale. Ok, Eduardo. Entonces, vale. Espero que nos veamos pronto y trabájale a eso y ahí hablamos listo, después. Y ahí van saliendo cosas. Listo, chévere. Eso. Vale, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Hablamos entonces. Chao. 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 Entonces, venga, les muestro rápidamente para que terminemos esta reunión. Y quisiera que me aportaran cositas. Es. El Chrome, voy a compartir el Chrome, no voy a compartir más. Es el Jones Validator que les decía. Inclusive tiene unas páginas en el wiki de Jones. Bueno, si no me tocó compartir todo. Vengan, la compartí de acá y les vuelvo a compartir del otro lado. Entrar Window. Que hace poquito me di cuenta. Ok, Imagine Preference. ¿Dónde será aquí? ¿Cuáles son los validadores? Que no lo tenía preparado, pero sí se los quería contar, porque ya entre nosotros podemos traer muchas cosas. Imagine y Remote Control Data Validator. Check Rules. No era. Ah, sí, mire. ¿Tienen que tiene otros validadores? De otros lados del mundo, inclusive House Number Russia, por ejemplo. Ok. Y este es el validador que me está entrando en conflicto. Y uno se va pues a esta página. Yo me he metido a algunos validadores. Y es crear un archivo. No sé tú si manejas. Yo no sé qué es un map CSS. Poco. Bueno. Y uno... no sé dónde uno los ve y empieza a decirle como los límites, por ejemplo que un número que esté con tal límite o una palabra que tenga tal expresión regular o tales cosas, y eso es lo que quería, como que venga, podríamos crear nuestro propio validador. Porque nosotros ya, pues yo al menos ya empezaba a definir algunas expresiones regulares, por ejemplo para el house number. En Bogotá, el house number en Bogotá tiene esta estructura. Comienza con uno, dos dígitos, con una Z, con un bis, con otra letra, con un este o sur, y otros dos números después del guión. Y esto podríamos empezar a meterle muchas cosas ya propias colombianas que evitarían que el mapa se nos... Pues... tenía la esperanza de que Grigori me explicara que era un map CSS, porque no sé qué es. Lo vi,
Vengan, lo busco, Just Validator Brasil. A ver si aquí lo encuentro. Ah, sí, es este, debe ser este. Oh, está re lento. Y el archivo es este. No sé si este lenguaje, esto es como un JavaScript, no sé. No, ¿un Just? CSS. ¿Esto es CSS? Cascade Style Sheet. Se llama Cascade Style Sheet, eso es... Es el de las páginas. De las páginas web. Uh-huh. Son las hojas de estilos. Ok, sí, las hojas de estilos. Pero yo cómo entiendo esto... Bueno, esto sé que es un comentario. Uh-huh. ¿Esto será el tipo de objeto? Uh-huh. Es que no sé cómo leerlo como para empezar a traducirlo. Y esto es como el error que debe botar. Es que no sé qué es un true... O sea... Esto parece código, pero no quiero decir que sea código. El CSS no es un código. ¿Qué es? Sí, es un código. Pues, sí. Mira, lo que viene antes de... ¿Cómo se llama? Después del comentario. No. Paréntesis, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Porque, llaves. ¿Estas? Esas, sí. Llaves. Sí, lo que viene antes es un selector. ¿Sí? Es un selector, ok. En este sí, caso es el tipo objeto. Eso coincide con algún objeto en tu archivo. Pues, si hablamos de la página web, eso corresponde a algunos nodos de tu página. ¿Sí? Listo, ok. Entonces, eso significa que es un nodo tipo way con definido característica highway, con definido name y name que... pues eso, igual y el moco. Sí. Virgulilla, se llama virgulilla. Y esa virgulilla. Y que tenga esto, sí, que es como... Eso significa, pues... Que sea, que tenga algún carácter. Sí, abra la nueva pestaña, por fin. Una nueva pestaña. Y dale CSS, sí. Selectors. Selectors, ok. Y, sí, esa. Sí, hay un recurso como de aprendizaje. Sí, he hecho algunos cursitos, pero es que yo como soy más backend, yo no me meto nada de frontend y para mí esto es en chino. Listo. Estos son los selectores. Okay. Sí, miramos más abajo, donde hay ese igual moco. No, pero es expresión igual regular. Verguecilla. Virgulilla. No, pero ese es el map. Ese. Mira que este no tiene virgulilla. Ah, virgulilla, ¿dónde está? Está el teclado español. Ya, virgulilla. Ah, mira. Ah, mira. Entonces, no, ¿ves? Eso es al revés. Pero está al revés. Es igual... No, ahí va igual y virgulilla. Virgulilla. No, pero te aseguro aquí no hay más. No hay más, mira. Dos ocurrencias. Pero es que este sí, no es un CSS, es un map SS. ¿Busco sí, map SS selector? No, es lo mismo. Pues yo acabo de abrir una página de wiki de OpenStreetMap que dice Map SS es CSS like language for map style sheets. Entonces, ah, okay. Debería ser algo parecido. Pero bueno, ¿listo? Digamos que entonces, no. Eso significa que igual y el moco, eso significa que contiene. Sí, ok, que cumpla con esta regla, que, listo. Que no es igual, sino contiene. Sí, y expresión regular. Y una expresión regular, ok, listo. Que es un punto, literalmente, ¿sí? Es un punto. Es escape character, ¿sí? Sí. Entonces, no, la expresión regular, listo. Ok. Eso significa un punto literal. Entonces, sí. Entonces, si un objeto coincide a este selector, eso. Yo me imagino que te va a tirar un warning. ¿Entiendes? ¿Qué
¿qué es lo que uno pone dentro de estos corchetes? O sea, yo podría, por ejemplo, la estructura de la dirección. ¿Pero aquí qué pongo? El selector te busca un objeto y lo que viene en estos, las llaves, eso es, son las reglas que aplican al elemento que coincide con este selector. Entonces, okay. Yo me imagino que si aplicas throw warning, significa que te va a mostrar un warning para ese objeto. Pero el throw warning no hace parte del lenguaje CSS, sino es... No, eso es ya hace parte de map CSS. Ah, del que lo interprete, porque veo varias opciones. Group, warning. Ok, entonces me toca buscar como los lenguajes, las opciones que tiene esto, porque mire, dice fix, tiene otras. Uh-huh. Y el pero bueno, el asterisco, cualquiera que sea un population, ok. Y esto deben ser comentarios. Ven, busquemos. Quiero buscar es validator. Just tal, throw warning y otras palabras. ¿Cuál era? Throw warning y el otro. Throw error y fix remove. Eso tiene que tener algún lado, es así, la descripción del lenguaje, ¿no? Yo creo que sí, deberían tener. Empezamos a entender cómo escribir esto, validation external. External Validation Rules, debe ser esta. Ni idea, ¿cierto? Sí, no, yo lo veo por primera vez, entonces estoy también... Mirando. No, yo te entiendo, pero... Examples. Pero esto ya tiene como lógica. Selector, ya, es que ya no sabía ni que se llamaba selector. Que esto viene atribuido en Validator. Vemos warnings o errors que viene a hacer esto. Uh-huh. Ok, hacer más. Bueno, toca leer un poquito más. Pero ya entiendo, ya me diste ideas porque no sabía cómo manejar esto. Sí, yo pues creo bueno, que voy a... tú escribes ahí un selector que coincide con cierto objeto con el error. ¿Sí? Que tengo un error. Sí, por ejemplo, tú, yo no sé, ¿cuál fue la cosa que dijiste la vez pasada sobre los nombres de ríos, quebradas y todo eso? Ah, sí, que no, que tienen, digamos, un nombre de río debe tener dos palabras. El tipo de palabra, que es río. Ah, ok. Entonces tú creas un selector que dice un objeto, digamos, vía. Sí, con características de río y en cual nombre contiene una sola palabra, por ejemplo. Que sería un selector sería esto, que no comience que con no, río ni no quebrada. Contiene eso, sí, no contiene eso. Entonces, mostrar bla 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 un error o warning, okay. Eso. Entonces, lo que me toca leer, y espérame, una CSS, ¿qué será lo de meta? O sea, esto es como la descripción, no sé. Sí, yo creo que meta es nada. No es nada. Meta es meta information, sí, es como la descripción, una información adicional, como que no hace parte de... Reglas que no afecta a nada. Y abajo, y esos son solo reglas. Como tú dices, selectors. Ay, mira, puede tener múltiples selectors. Ah, sí. ¿Cómo no? Sí. De los otros. Ok. Bueno. Sí, entonces, formato de teléfono, oye, las cosas así, sí se puede. Uy, claro. Mira, ya me empezaste a dar otra. Eso, los formatos de teléfono, ya todos los teléfonos deben ser de 10 dígitos. No sé, eso es que, vale. Hay que mirar los. No, porque ya todos ahora 601. Ah, pero los municipios no.
Otros municipios. No, Bogotá sí tiene los de 10 caracteres. Pero Ajá. otros, digamos, los celulares que comiencen con 3 deben ser de 10. Eso sí es una regla. Y que tengan el más 57. Todos deberían tener más 57 en Colombia. Hoy sí, anteriormente yo creo que fue Tigo, creo que Tigo, que estaba devolviendo, pues imagínate que yo tengo guardados, obvio, que yo tengo muchos números de Rusia, entonces que empiezan con más 7 y muchos números de Colombia que empiezan con más 57. Y hubo un Te mar tiempo cuando Tigo me negaba, me decía, número de teléfono es incorrecto. No. Y solo se podía llamar sin más 57. Y me tocaba, carajo, me tocaba copiar el número, pegarlo y borrar más 57 para poder llamar a alguien. No, no era eso, qué piedra. Sí. Pero después yo le escribí un correo con maldiciones. Yo creo que no fui el único. Y en algún momento lo arreglaron. Ah, qué bueno, pero no, eso toca, sí. Nombres de ¿Estás ríos, creando la mira. lista de que Sí, se ya la puede estoy valer? creando para que la empecemos a... Es que de todo esto que nosotros decimos, salen muchas cosas que no se documentan o pueden salir productos asociados como esto. Ya los nombres de los ríos ya los habíamos discutido. Ya inclusive la comunidad les dijimos a todos que no dijeron nada, eso es una cosa, es otra cosa, pero, y ya inclusive algunos los corregimos, pero que los nuevos nombres no fallen. De las direcciones, yo ya les dije, por ejemplo, los tipos de vías que no aplican, que no poner nada de un classify, que no poner nada de eso. Esas cosas han salido de este grupo. Y podemos crear el map SSS. Voy a crear un otro proyectico en el GitHub y lo vamos alimentando y después le decimos a Josmo que lo integre. Y ya es un Sí. producto nuestro y que ya todo el mundo le Fuck toca. yeah. Eso me gustó. Bueno, Grigori, te voy a, de pronto te estaré molestando. Me salen Okay, y me salen no hay preguntas problema. con estas No hay y me problema. ayudas, pero voy. Voy, ese es el siguiente proyecto que voy a hacer con esto. Okay, listo. Es un resultado de nuestro trabajo, es de todos nosotros que hemos Sí, estado no trabajando ahí. sabía que existía una cosa así. Qué chévere. Hace poquitico me di cuenta por ese coso del río que te digo, que la validación del río en Brasil no apliqué yo. ¿Brasil? ¿Qué, cómo así que Brasil? Y me puse a indagar y es que ellos tenían un validador y yo, uy, si ellos tienen, nosotros tenemos. Sí. Okay. Vale, entonces los estaré molestando y bueno, no sé, Doris, no preguntaste nada, no dijiste nada, no nos contaste nada. Desde hace rato estoy diciendo, tengo dos preguntas. Ay, Okay. sí, cuéntame, cuéntanoslas. Yo dejo de compartir, estoy compartiendo, cuéntanoslas. Bueno, son dos preguntas que es que hace 3 sábados las tengo y las tengo ahí pendientes. Listo, Ustedes como son cuéntanos. duros de los duros. Bueno, No, no, una. no. Yo quiero que alguna de las fotos que yo he tomado en mis aparezca así como aparece. Bueno, como le aparece a este señor cuando él va a mirar una foto así. Así acá. Que si yo le doy clic, me aparezca la foto. Y él lo No, hace pero en un mapa. en UMAP, sí. Pero eso es de Entonces, UMAP. Eso es sí. diferente. Es que UMAP es una capa adicional. No es OpenStreetMap. Ellos se basan en ese en OpenStreetMap, pero no es. Es decir, Sí. es otra. Yo tengo unos mapitas de UMAP y tú creas una cuenta en UMAP. Por ejemplo, este es uno de los más puntos geodésicos de Colombia. Ahí se las comparto. Pero es un mapa que yo hice. O sea, el que está haciendo
esa persona que te que eso que estás mostrando es que él creó un mapa en UMAP y le empezó a meter metadatos y la ubicación de esas fotos en algún lado. Esas fotos él las debe tener ni siquiera subidas en UMAP, sino en otro proveedor externo, porque uno en UMAP le puede decir dónde están sus cosas. Es más, si tú tienes tus puntos de interés, tú eso lo generas en un Excelito. Eso hay que buscar ahí en internet cómo es que uno carga datos en UMAP masivamente. Pero no, esto nada que ver con OpenStreetMap, es UMAP. Ah, las páginas que tienes iniciales. Ahí la cuarta pestaña, Doris. Tu cuarta pestaña. Ah, sí. Entonces ahí es crear uno entonces el mapa, pero entonces yo tenía, digamos que de esta forma no lo puedo trabajar en OpenStreetMap, debo hacerlo en UMAP. UMAP, yes. Y mi cuestión era, por ejemplo, si yo tengo imágenes de que digamos en mis notas tengo imágenes, esas imágenes las podría yo utilizar para alimentar esto. Sí, porque mira que tu nota quedó en eso que se llama West Nordost. Sí, yo no tengo, que ahí sí, hay momentos en que he tomado notas y bueno, me pasó que georreferencié un punto, creí que el aplicativo lo había subido, pero digamos en TAME hay muchos, o los sitios que he estado a veces, no hay buena señal, no se subió, pero yo quedé con la foto en mi celular. ¿Puedo o cómo hago para almacenarla en un sitio que me permita después anexarlo así como lo hace Strict Complement? ¿O cómo lo hago cuando lo cargo acá en Open? Sí, que pero cuando lo cargo acá también. Pero tú no cargas la foto en OpenStreetMap. Pues la cargo algunas, por ejemplo. No, las visualizas, más no las cargas. Tú no cargas una foto en OpenStreetMap. Pues, ¿dónde está? Acá. Entonces, de alguna, la iglesia. Entonces, de la iglesia, pues relaciono el enlace. Ah, eso es otra cosa. Sí, pues pongo ahí la imagen y relaciono, pero cuando yo le doy clic acá no abre. Abre es cuando lo cargo o visualizo la nota. Ah, de pronto. No, eso es porque te quedó mal, pero no te recomiendo, Doris. No te recomiendo que hagas esto. Te recomiendo que uses la nota de Strict Complement para la nota, pero eso no es, además ese lugar, West Nordost, no es un lugar que uno no le da ni siquiera licencia de las fotos, no se sabe para qué las va a usar, no se sabe qué capacidad tenga. Es un parroquiano así como yo que le dio por montar esa como utilidad y ya, pero eso no es permanente. No. Pues digamos que eso tiene muchas falencias de licencia, de perennidad, o sea, cuánto tiempo va a durar. Muchas cosas, pues te recomiendo más bien que te pases a unas herramientas que sí son de fotos libres georreferenciadas, que se llama Mapillary, con doble L, Mapillary, o CartaView, antiguamente llamado OpenStreet, ¿qué? OpenStreetCam, si no estoy mal. Si quieres, ábrelas y te lo muestro de una vez. Empieza con Mapillary, con doble L, Mapillary. Ahí, Mapillary. Sí. Entonces, tú con eso puedes bajar una aplicación para tu celular y esas fotos sí quedan permanentes. Es más, esta aplicación es tan buena que la compró Facebook por una plata muy grande, pero en fin. Es más, les cuento, ellos me regalaron esa cámara que ves en la mitad. Qué bonito. Pero porque yo ya había subido como 100.000 fotos y ellos a los que les suben muchas fotos los animan y pueden regalarle cualquiera de esas cámaras. Y oh, ellos sí, me han mandado. Sí. Los invito, pues yo tomar 100.000 fotos también, eso es mucha perdedera de tiempo de mi lado. Claro, y hay gente que se incomoda mucho. Pero yo pues, tengo la cámara, pues ya tengo ahorita 3 cámaras que monto al carro y salgo, no sé, una hora y ya tomé 20.000 fotos.
Tengo que ir al barrio de Grigori a hacer todas esas fotos para que queden. El cuento, bueno, eso es mi publicidad por ahí. Dale, sube y vas a darle. Pues ahí tú creas tu cuenta, las cuentas creo que con Google, lo que sea, pero dale a explorar mapa. A ti te interesa es no create account, sino explorar map data. No, abajo, no, a la izquierda, el verdecito a la izquierda. Eso. Y ahí hazle zoom a Yopal, por ejemplo. Ese mapa, ese que están viendo, es OpenStreetMap. Las fotos que uno las sube bajo la licencia Creative Commons. Creative Commons creo que es Shared Alike, o sea que uno, si las usa, las tiene que compartir bajo el mismo, pero pues tú no las vas a usar, tú las tomaste, las subiste a este portal y simplemente las quieres es georreferenciar. Hazle zoom a Yopal a ver si encontramos algo. O a Tami, como quieras. Yopal, no. Esto, ¿será esto verde? No, esto verde es como sí, día. Lo que tengas en verde. ¿No hay nada verde en Yopal? No, no veo nada en verde. En Nuchia. Bueno, dale clic en... ¿Cómo? Nuchia. Esto Nuchia. Eso. Y dale clic en ese verde y si ves que te aparece, entonces... Ah, qué interesante. Pero entonces no mira, sirve como ya yo las estoy tomando, que yo estoy tomando solo el frente. Sí, no. ¿Sí tú no? Puedes tomar las que quieras. Puedes tomar de una sola foto y la subes y es beneficioso. Tú puedes tomar toda tu cuadra, toda la cuadra caminando así en paralelo, así, tomando todos los frentes de la casa y también sirve. O tú puedes avanzar tomando hacia el frente. O sea, tú puedes tomar las fotos que quieras. Como te digo, yo tengo tres cámaras encima del carro. Una mira hacia el frente, una mira hacia las fachadas y una 360 que mira todo. Y pues yo tomo muchas fotos de eso, pero porque ya sé cómo tomarlas todas. Pues tú puedes tomarlas como quieras. Fotos individuales, fotos lineales, fotos lo que quieras. Es más, esas fotos que tú subiste, las puedes subir acá, porque tú tienes los derechos originales. Nadie te ha pagado por esas fotos si tú no has renunciado a tus derechos cuando las subiste a Nordoston, a West, bueno, que sea, como se llame. Sí. Entonces, tú las bajas al computador, esa foto como tú la tomaste con tu celular debe tener la posición la posición, y automáticamente te la va a publicar ahí donde tú la obtengas. Y ya va a quedar, pues, hagamos el ejercicio de esta foto, pues, tú quieres mapear Yopal incluyendo la foto, pues, supongamos que es esta la foto que tú quieres, la foto enfrente de ese establecimiento, lugar, iglesia. Dale los tres puntos, como el grafo ahí a la derecha, debajo de 3D, a la derecha, en las opciones de la... Si es que dice 3D, el siguiente botón es como tres puntos unidos con una línea, como un ángulo. No, a la derecha. Arriba. No, ese no tres puntos, es los de arriba. Que no sé cómo decir, el grafo, el siguiente, de debajo de 3D. Es sharing. Y tú vas a copiar el share, ese número que dice, mapillaría a PKI con ese número largote. Ese lo copias y lo pegas en... ¿En dónde? En OpenStreetMap. Ah, ya una vez subida la foto. Ya una vez subida la foto. Porque, o sea que según estoy haciendo mal. No te puedo decir que estás haciendo mal. Pero... Porque es que esta foto que yo subo acá, yo ya no la tengo disponible en mi computador. En mi celular. ¿Tú la borraste? No, porque la borré. No me queda almacenada en mi dispositivo, sino como que se almacena en esta página. Entonces yo cuando yo me quiero quedar con la foto, entonces me toca tomar una, yo tomo con el mismo programa, ¿sí? Con Street Complete. Y después tomo una que esa sí queda en mi celular, pero la que subí acá, digamos que fue un flash y la otra que yo guardé que quedó en mi celular es otro flash. No, las dos fotos debes tenerla en el celular, pero en directorios diferentes, pero no me quiero meter en eso. Yo te entiendo tu problema. ¿Eso qué es? ¿Tame? Trinidad Casanare.
Trinidad Casanare, déjame buscar Trinidad Casanare, ¿dónde queda con respecto a Yopal, arriba, Un abajo? poquito más al norte, Yopal, pero más al oriente. ¿En De línea es Yopal al oriente. chiquito? ¿Es de la línea, de la vía hacia Pore? Sí, pero antes de Pore. Antes de Pore. Sí. Es chiquito. Uy, Voltea. no veo. Yo tengo unas notas abiertas, pero tengo Ah, ahí no. que cerrarlas. Trinidad. Eso, no, es que quiero llegar a eso, quiero llegar a tu nota, porque quiero que recuperes la foto. Mi cosa es esa. ¿Tú creaste notas en Trinidad? No, no veo Sí. notas en Trinidad. Sí, ahí encienda la capa de notas. Mire. Ah, ¿Notas? gracias, sí, señora. Y tengo Uy, unas que está tomaste un cerrada curvo. por... Sí, que estuve este fin de semana. Entonces, voy a cerrarlas porque hay unas que se movió. No sé si fue porque me imagino, algunas quedaron bien ubicadas y son las que ya cerré. Y las otras, bueno, porque no he tenido tiempo y ahora lo voy a hacer. Y otras quedaron desplazado el punto bastante. Por ejemplo, estas dos. Esta se desplazó el punto, no sé por qué. Ah, no, eso no la hice yo. Espérame un segundo que no te estoy siguiendo, ya, espérame que estoy viendo Ah, y ya sí. te, ya te, o sea, te veo, pero déjame, sigo y te veo. Espérame, es que, ¿Estás dame un segundito, por compartiendo favor. pantalla? No, 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 no No. estoy compartiendo, estoy compartiendo, pero, de tarán, tarán, Mire, el GPS acá se tarán. puso loco. Sí, cuando tengas el GPS loco, ajuste, ya te ajuste vías. Es que quiero subir lo que hice ahorita en la mesa, vías la mesa. Porque si no, me empiezo a quedar con cambios y esos cambios estuvieron buenos. Cuando tengas problemas de GPS, haz un 8 con el celular con tu mano. Un 8 inclusive grande. ¿Sí? Ese 8 y le vas dando la vuelta en todos los ángulos. Cuando haces el 8, cambia todos los ángulos. Eso va a aumentar la precisión de tu GPS. ¿Listo? Cuando veas que no te está acercando, pin. Yo a los dispositivos, cuando voy a iniciar a tomar fotos, yo a las cámaras le hago los 8 y al celular para que me coja mejor la señal. ¿Listo? Porque Sí, a me veces parece cuando, extraño. está en tu celular, en tu bolsillo, en tu cartera o en donde lo tengas, él como que no alcanza a percibir todos los satélites y como que queda sesgado hacia una zona. Pues lo mejor es hacer el 8. Es una recomendación que a uno le hacen siempre con Y los eso que yo le GPS. tengo un dispositivo de GPS para mirar cuántos satélites, a cuántas señales Captando. les estoy Ah. captando. Pero yo no sé, en ese momento este punto fue el que quedó mal. Me pareció extraño que no sé, en el mismo momento se hizo un barrido, hice un recorrido y me fui por acá y ya tomé lo que pude porque ya la familia empieza a molestar y ya. No, pero yo te entiendo, sí. Espérame entonces, es que quiero ver, tú amapeaste ya la iglesia, pero ¿cuál fue el Sí. problema de la iglesia y la foto? Es que yo estoy viendo la foto. De la iglesia. Oye, sí, me queda la P. Es que te quedaron unos caracteres E288B antes de la P. ¿Te quedó algo raro? Ah, uy, no. ¿Qué pasó? No, pues les voy a compartir. Esto es lo más raro. ¿Grigorio está ahí? No, ya se fue. Sí. Ven, les Pero sí, muestro. está un Voy a. poquito distraído, pero sí. Les va a compartir, esto es lo más raro del mundo, pero esto es lo que la gente llama dizque carácter especial, que para mí no tiene especial nada, pero bueno. Entonces, esta es la ruta, esta es la imagen que Doris copió de este lado. Ah, ya se me perdió. Esta, ¿cierto? Esta es la URL. Yo no sé dónde tú la copiaste, no sé si fue la nota. De la nota, cuando yo De la tomo la nota, nota sí. a la nota a la que va a tener el problema. Listo. Entonces, si tú la copiaste aquí, yo le doy a editar y yo les voy a empezar a decir cada vez que oprime una tecla. Entonces, voy a devolverme. 1, 2, 3, 4, 5.
5. ¿Y si ven que no se mueve? 6. Y ahí saltó. ¿Qué quiere decir? Miren, ahí estoy saltando. Un segundo que me llama mi señora. Yeah, ahí hay un carácter. No entendí qué ya. Estabas haciendo. Un segundo. Listo, muchachos, ya volví. Entonces, les voy a volver a decir, es que, mira, Grigori, más bien copiemos esto, hagámoslo por otro lado. Y voy a abrir, no sé, voy a pegarlo acá. Está en Jones, veo Jones. Sí, solo ven Jones, pero no me ven mi otra pantalla. No. Y yo compartí todo, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Voy a recompartir la pantalla. Listo, entonces. Yo les estaba diciendo que yo copié esto. Voy a volverlo a copiar. Lo selecciono. No, espera. Ahora sí. Listo. Entonces, selecciono todo. Copiar. Copio. Me voy a otro editor. Insertar. Y voy a darle pegar. Bueno. Lo hago con mouse para que... Miren que me entró un carácter extraño que no se ve. Miren aquí, es esa lineecita azul que no se ve. Y esta es que por eso cuando tú le das acá, no penetra. Eso, no, te va a decir que la URL es inválida, que eso es lo que aquí. Mira, sí, son eso, símbolos eso. Que no aparecen. Ahora, miren, eso yo no sé, WordPress put in, yo no sé, what is that? Sí, el carácter de espacio cero. Es un carácter que existe, que no, yo no sé por qué existe esa desgracia y no sé por qué lo ponen. No, es que hay varias cosas que se pueden colar. Eso. El cuento es que esta línea te funciona cuando haces clic, pero no te funciona cuando copias y la pegas. ¿Y ahora? Pues, una opción, Doris, es tú coges cada una foto de las que dices, y como sabes que antes de la P, o sea, te paras antes de la P, y ya no vas a seleccionar, ¿sí ves? Ya no te selecciona, ya es la única. Con eso ya te va a funcionar. Corrección URL. Pero por eso no me gusta que no uses esto. Esas fotos como referencia. Si aquí pusiste de referencia image eso, mira, le doy a editar. Me voy a volver 1111111. ¿Sí? Ahí no se movió el mouse. Les llega un poquito tarde. Antes de la P tienes un carácter y lo tienes que borrar. Pero no lo uses más, por favor. Entonces, mejor las fotos las subo esa UMAP. Mapilla. Y de UMAP no, copio la URL. No. A Mapillary. Eso, a Mapillary. Y de Mapillary copio la URL y ahí sí la copio cuando vaya a subir el punto. Claro, claro. Y además, ¿qué te va? Diría Mapillary. Sí, Mapillary en inglés, sí. Y la doble L suena Mapillary. El Mapil como Mapillary.
La L primera se pega a la I, porque es en inglés, pero bueno. Bueno, después hacemos clase de inglés. No sé quién va a ser eso. El profesor. Grigori, que este es el políglota. I don't think so. ¿En inglés, Grigori? I don't think so. Sí, él debe hablar inglés y hablar ruso. Y debe hablar hasta finlandés, si no estoy mal. No. ¿No? ¿Si hablas finlandés? Alemán. Bueno. O alemán, o bueno, él debe hablar más idiomas. Los europeos son muy cultos en idiomas. No, no te escuché bien, Grigori, se cortó. O sea, mandarín. Pero bueno. Volviendo a eso, usa Mapillary. ¿Usa Mapillary para las fotos? Bueno. Si vas a tomar fotos, usa Mapillary. Y si vas a tomar nota, como en Street Complete, toma la nota, escríbela, es bueno, pero no le pongas la foto. No le pongas la foto. Y esa me gustaba, era por eso, porque no es tomar la foto. Sí, no, yo te entiendo. Pero sí, lo otro, como me imagino que OpenStreetMap es como no es de fotos. Pero es que este ni siquiera es fotos, ¿sí? Este es Wernos Nordost. Una cosa horrible ahí. Yo no sé por qué le meten eso. Detectamos un error, es buenísimo. Pero no es una aplicación esto. Es que si tú te vas a esta página, Wernos Nordost. Tú dices, bueno, ¿y cuál es esa página? Y es un blog de un pelado, un muchacho. Sí. Miren at the beach. Y es uno, estoy subiendo las fotos de una persona que estuvo en Myanmar, estuvo en Central America. ¿Qué es esto? Es un blog personal. O sea, tú estás regalando tus fotos a alguien que no sabes ni quién es. No es que tus fotos sean privadas ni sean las para el premio Pulitzer. Pero si son fotos que si las subes a Mapillary, como te dijo a Mapillary, pueden tener más uso. ¿Dónde fue que lo puse? Bueno, ¿dónde les mostré? Esa foto tan bonita. Porque sí, digamos, esta foto es bonita. Yo no conozco, ¿cómo fue que dijiste Trinidad. Otra vez? Trinidad Casanare. Eso, si uno, oiga, yo quisiera ir a Trinidad Casanare, ¿qué fotos hay? Ah, mire que sí hay fotos. En cambio, nadie la va a encontrar aquí en Wernos. Jamás, nadie la va a encontrar. Por más de que tú le pongas la URL aquí en tu nodo, es porque tú sabes que se la pusiste. Pero no, las aplicaciones normalmente no saben eso. Pues es mejor que la subas. Si quieres tomar fotos, súbela a una aplicación. Entonces, Mapillary, la otra se llama CartaView. CartaView. Pero, bueno. Eso hay un tema de licenciamiento interno. Esto es de una gran empresa, creo que israelí, de fotos, que apoya mucho OpenStreetMap. Pero está más desarrollado Mapillary. Mapillary tiene más desarrollo. Pero pues puedes tomar la foto. Mira, estas son las fotos que yo tomo. Pues ahí se nota mi barrio donde yo estoy. Pero Mapillary. ¿Sí me están viendo? Sí, perfecto. Sí. Tiene muchísimas más fotos, creo que 100 veces fotos a nivel mundial. Y por ejemplo, ustedes saben que Juan trabaja para una empresa que se llama CartaView. ¿Qué? Cart. No. Él mapea muchos porque a él le pagan por mapear. Y si uno se va, aquí una cosa que se llaman rankings. ¿Dónde están los rankings? Un segundo, acá busquemos, search. Sí, porque Juan ya va llegando a los 7000. Sí, a las 7000. Él en un mes está mapeando mil ediciones. Sí. Uy, duro. El cuento es que, pues digamos, Bogotá, miren cómo Bogotá se ve casi toda. En cambio, en CartaView no se ve. Pues uno, por más de que quisiera, no se ve Bogotá, miren. Solo lo que yo he mapeado. Qué tristeza. Pues no te desgastes y súbelas a Mapillary. Y tiene una bonita aplicación. Y si tú te vas en carro, tú pones... Para mí no tanto. ¿Qué?
Pues yo utilicé una vez la aplicación y no te gustó. No. Sí, como muy, muy angosta la funcionalidad. Como, sí, eso sí es verdad. Lo otro es, si tienes, no sé, de pronto ahí Grigori nos puede ayudar, una aplicación que tome fotos cada 5 segundos y uno le compone, inclusive se lo puede pedir a Mapillary, el support card. Y ellos le dan estos soportes a uno. Este soporte se lo dan y a mí y al de bicicleta se lo regalan a uno. Se lo mandan desde allá. Este soporte se lo regalan a uno. Si ustedes andan en bicicleta, ellos se los regalan. Y este para el carro. Que son ideales para tomar fotos. Y si andan, por ejemplo, te tocas ya a la mano. Ese sí, no hay de otro. Ese sí. Y pues yo hice ahí un panorámico ahí en Ibagué, pero lo ubicó muy mal. Como yo, pero, si fuera, pues yo lo tomé de un punto, girando por todos lados, y lo colocó como si fuera un camino allá, pero un camino de 1 metro a un lado, de 1 metro a otro lado, como muy raro. Ah, no, mira, ahí en donde yo hago todo eso, más abajo. ¿Tú eres por acá? No, más. Sí, más. Esa cosa. ¿Picaleña? Sí, en esa parte. Pero ¿ves no ahí? Veo. Ah, un punto, sí, un punto. Sí, eso es mío. No es un punto, es un camino, pero todo... No, sí lo ve, sí quedó. Sí, quedó. Pero ves que te aparecen las cositas para caminar. Y ese camino es un paso al ladito. ¿Ves? Que pero mira ahí, que... Te perdimos. ¿Qué? ¿Funciona el 360? ¿Me ven? Sí, sí vemos. ¿Me ven y me escuchan? Ok. Es que la idea es que para... ¿ves? Eso es este conjunto que yo mapeé todo bonito. ¿Dónde estás mirando? Este, sí. La cosa es que eso debería ser 360 de un solo punto. ¿Sí? Pero mira y, que no lo hace, mueve. Sí, y aquí hace un pedazo de un lado, después un paso al lado, otro pedazo, un paso al lado, otro pedazo. No. ¿Tú estás diciendo de las flechitas? Sí. Que aparecen, pero flechitas, no... como yo si fuera caminando ahí. Pero no, no es una vía. Yo tomé esas fotos de un solo punto. De no eso, le veo tanto problema. Se ve roundabout. A mí me parece feo, porque eso debería ser un panorama 360 y resulta que son 3 pedazos de panoramas que no son 360. Uh-huh. Bueno, sí, de pronto es una interfaz ahí. Y yo gasté, no sé, 15 minutos tomando ese panorámico porque siempre pasaba gente o pasaba algo. Y resulta que yo gasté 15 minutos de mi vida para que me lo parte en 3. No, Grigori, me parece que quedó bien, no digas eso. Grigori, tu vida es muy sufrida. No, yo por eso no volví a usar esa Mapillary. No, pero digamos, este es una vía principal. Y le damos play. Y mira que funciona. Puedes mirar aunque un carro, bueno, de frente. Es un carro de frente, aunque sí no se ve. Y ya veamos algo que yo haya mapeado. Mapeé un barrio por acá que se llama La Carolina. Ese me parece que es un buen trabajo que yo ya hice a conciencia. Bien. Por ejemplo, muy bueno, es que son demasiadas. Y ahí es foto, no son videos. Esto es foto. Y si ves como son tantísimas y el carro iba relativamente lento, se ve casi como un video. ¿Y qué? ¿La cámara la pone automática o cómo la programa para que tome varias fotos? Sí, yo la programo. Es que esas cámaras son lo que llaman Dungeon Cams.
y uno las programa para que disparen mucho. Pero uno puede poner el celular. Yo aquí tengo muchas fotos de con el celular. Venga, ¿y quién borra o pone lo de que no se vean las placas de los vehículos ni se vea la carrera de las personas? ¿El mismo El MapReader o lo pone programa mismo hace todo eso. uno? Por eso te Súper. digo, haz eso. Y con el celular, entonces Mira, también esto puedo es una. programar a mi celular para que tome varias fotos de una. Instalas la aplicación y ahí hay diferentes modos. ¿Y No, cómo se pues son dos. registra? Miren, espera un segundo. Esta es dentro del carro. Ah, bueno, esto es una. Bueno. Esta es una cámara normal, pero yo ahorita me salté a otro video mío que les quería mostrar, ¿no? Otra. Miren que se nota el capó del carro. Abajo se nota el capó del carro. Y uno, es que hay dos formas de tomarla. Una es con la aplicación Mapillary, que a Grigori no le gustó. Tú la buscas, eso está en Android, o si tienes iPhone también funciona. Otro es tú programar tu celular para que te tome fotos, Android fotos, no sé, cada 5 segundos, Android fotos, ish, 10 seconds, 5 seconds. Eso estoy seguro, take, mira. Instagram te permite hacer eso y ya. Porque la aplicación de Mapillary, él toma dependiendo no el tiempo, sino la posición del carro o la posición del celular. Pues si tú te quedas quieta en un semáforo, no te va a tomar más fotos, pero te está continuamente pidiendo señal de GPS. Y puede consumir un poquito de batería. Y O lo ahí otro es. la posición Y del ahí. celular es en forma vertical o horizontal. ¿Cuál es la recomendación? Horizontal. Horizontal. Ah, Horizontal. horizontal. Es más, si tienes un celular viejo, usa más bien ese. No uses tu celular, porque si te entra una llamada o que el mensaje de WhatsApp o cualquier cosa, no es tan chévere. Más bien Horizontal. un celular ahí viejo que uno tenga, Tienes que que tiene la pantalla rota o algo así. Sacar SIM card. Eso sí. No, pero te quedas sin internet. Sí. Pues, pero digamos, para mapillar y uno no necesita internet mientras esté tomando fotos. Y lo recomendable también, como la pantalla está prendida, siempre tenerlo conectado al carro. Venga, yo les digamos, Mapillary Bike Mount. Y estos son todos los que montan, pero esta es mi bicicleta. Qué bicicleta tan bonita. Pero no es gran cosa. Esta es la Nacional, la GW, pero la tengo para cámaras, para fotos. Así bajo de peso, cojo pierna y tomo fotos. Esa, Interesante. eso. Una Miren. persona tiene la bici para fotos. ¿Qué salario tiene? ¿De No, qué pero plata viven? Que tiene una bicicleta para fotos, otra para caminar, ah, la tercera para sacar no. No, mocos. no, 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 no. Esta es mi bicicleta. Y con esta, cuando me voy al trabajo en ella, es esta la que yo uso. Solo que obviamente estos pesos, por ejemplo, para poner este palo, me tocó comprar esta parrilla, que estos pesos. Y esto es un monópodo, estos que vendían en los semáforos. Y es el que extiendo para mi cámara 360. Pero esta cámara es low cost. Esta fue una que compré. ¿Y no lo Y han no tiene. perseguido en Bogotá? ¿No Es que has tenido problemas con robos? yo no hago tanto en bicicleta. O sea, en lugares muy públicos, por ejemplo, el día de la ciclorruta, de que ciclovía nocturna, esos días, pues como mucha gente sale, yo salgo. O en ciclovía los domingos, ahí hago, pero en calles no, yo no. No, 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 no hago eso porque sí me da miedo. Y esto, y miren los amarres.
la varilla. Y ya, lo extiendo. Y esta es la foto 360 que yo tomo. Sí. Y tienes que tener un dron encima también. Ah, bueno, no, ya. El dron es otra cosa, sí, ese sí es otra cosa. Pero bueno, eso es lo que, o sea, es me he engallado con cositas para mapear. Porque sí, pues, me gusta apoyar el mapa, pues, esto. Y uno toma sus foticos y todo, y todas van a OpenStreetMap. Como ves, yo no tengo el celular, aunque sí tengo el soporte. El soporte aquí se puede ver que yo lo tengo. Este es el soporte por llevar el celular simplemente. Pero yo, por esto, pero este soportico te sirve para la bicicleta o algo. Pues, las fotos yo después las bajo al computador y las descargo por una aplicación. Debo tener aquí el mapillar y uploader. ¿Sí me ven la pantalla? Toda. Sí, estamos viendo bien. Eso, y aquí, pues es que yo hace rato no tomo fotos, ya me debía haber salido, pero. Ya ni me acuerdo el password. Y aquí uno las sube y las empieza a subir. Y lo que se demora, pues como son muchas, cuando yo tomo, son muchas, pues uno las deja cargando y ahí. Y él va subiendo. Miren, aquí subí 11 gigas y aquí subí 10 gigas, pero ya eso fue hace mucho tiempo. Pues te recomiendo que tomes las fotos con Mapillary. Sí, gracias, ¿listo? Ya entendí mejor. Y con eso lo es. Si quieres, trabájalo y lo vemos. Y cualquier ¿listo? Cosa lo hablamos para que esas fotos sí valen mucho, mucho la pena. Porque sí, uno no cuando quería mapea, desaprovechar. Cuando mapea con fotos así, uno empieza a ver, ah, que hay una torre eléctrica, que hay un poste, acá hay otro poste más grande, los cables eléctricos van así, y uno empieza a mapear mucho, por ejemplo, aquí, ah, que aquí hay esta bahía, que estos son tres carriles, que aquí por acá hay un andén, y uno empieza a mapear como loco a partir de una sola foto. Y ese es el plugin que a mí no me está funcionando. Uno acá, este le reconoce puntos. Es que si bien esto me está fallando, tengo que borrar. Bueno. Él le reconoce dónde está un poste, dónde está un hidrante, dónde está un policía acostado, dónde está una caneca. Y uno simplemente, como que le da en eso que le aparece acá, le da clic y adicionar al mapa, clic, adicionar al mapa, clic, adicionar al mapa. Y uno empieza a adicionar muchas más cosas. Claro. Y uno a veces ni se da cuenta. Las fotos me parecen muy valiosas, eso es chévere para mapear. Pues eso es, muchachos. Pues está muy interesante. Sí, listo. Esa es tu pregunta, ¿y tienes una segunda? Ah, qué pena, digo. No, que no, ya no, que estás ahí cerca, Trinidad, es pequeñita. Ahí en San Luis me pareció curioso porque OpenStreetMap aparece en color verde, como lo que ellos hicieron. El municipio que está allá es. Y dije, ¿por qué aparecerá así? Está mal mapeado. El mapa de OpenStreet, no sé, la versión aparece en verde, todo, como en verdecito cada cosita que ellos hicieron. Te confirmo, está mal mapeado. Mira, yo le di doble clic en la y eso me selecciona el área. Y sí. Todo este. ¿Qué es esto? Es Recreation Ground. Es a Recreation, sí, está mal mapeado. Esto lo deberíamos pasar, es a un land use residential, no sé, y ya. Y ya te pasa blanco. Eso no es un recreation ground. Voy a cambiarle este tipo de land use. No sé cómo se diga en español, uso de tierra, es que no sé. No me gusta uso de tierra. Y ya. Y él, pues, lo que se demore en mar y ya está a cambiar. San Luis de Palenque. Esto es una buena práctica, ponerle land use residential donde es residencial realmente. Por ejemplo, hay pueblos o hay lugares que es residencial y después viene la parte industrial, no sé, al lado de un, pues, diferenciar qué es land use. Y como estaba acá, si es una zona recreativa, no sé, el Parque Simón Bolívar en Bogotá, que es gigante, ese necesita un land use recreation ground. Pero sí estaba mal mapeado. Tenías toda la razón.
bueno, muchas gracias. Esas eran las dos inquietudes que tenía pendiente. Espérame, ¿qué es esto de malecón? ¿Qué es un malecón? Sí. ¿Qué es un malecón? Defíneme. Pues un malecón es una infraestructura como, así como en ciclorruta, pero no es ciclorruta, sino es peatonal para mirar el río. Y entonces ahí ponen caseticas para que la gente, una que otra casetica para que la gente se tome algo y pueda mirar el río. Y como un corredor. Sí, como. O sea, lo que estoy viendo acá. ¿Eso es inundable o eso no es inundable, es malecón? No, se supone que no. Pues ahí para hacer esos malecones ponen muros de contención, gavión, infraestructuras para proteger el río, pues para proteger la comunidad y puedan visualizar, digamos que lo que busca es que haya movimiento alrededor de la ribera del río. Que tan okay. Acá en Yopal lo van a ejecutar, pero yo siento que ahí la ronda protectora del río se pierde. La ronda protectora, ¿qué es eso, la ronda protectora? ¿Como la playita natural? Sí, que la ribera de los ríos, 30 metros deben de protegerse, debe haber esa arbolización natural que protege, digamos, no vaya a afectar el ciclo hidrológico en esa fuente hídrica. Y pues muchos no respetan porque nos empezamos a sentar ahí en la ribera para obtener fácilmente el agua, pero no se respeta. Aquí esto está mal. Aquí está mal, ¿cierto? El cemento y pum, el río. Eso está mal. Sí. Aunque ese es como el mar, ¿no? Ah, bueno, es el mar. Pero de todas formas, eso debería haber como algo, rocas, no sé. Ok. Sí. Entonces, sí. Creo que esa infraestructura es cuando ya ha sido intervenida, pero hay partes de malecones donde tumban un buen material vegetal por hacer ese tipo de infraestructura. Sí, el malecón, el peligro por el cambio climático, en peligro por el cambio climático. Okay. Listo, es que claro. Sí, a uno le dicen ese término, le dice, sí, es algo ahí bonito al río, pero no conocía esos detalles que te estás diciendo. Digamos que este es un malecón como mejorcito, más o menos, ¿cierto? Porque tiene río, algo como natural, y ya después lo hecho por el hombre. Ok, pero entonces cuéntame. Sí, que el objetivo, digamos, del malecón es poder visualizar esa fuente hídrica, sea río, sea mar, sea, y que ahí las personas puedan tomar algo. Pero malecón. Sí. Malecón. Oye, pero Grigore sabe muchas palabras groseras de español. Pero no, yo digo que está malecón, como mal hecho, de mal. No digo malecón. Pero esta es mi duda, o sea, un malecón es todo el corredor, no son estos segmentos. Sí, yo creo que está mal hecho. Sí. Y el malecón viene a ser, digamos, no sé, esto parece, no sé. Ya unos ya eso, gracias. ¿Un parque? ¿Eso ya no es el malecón? ¿O si es el malecón? Espere que yo he andado ese malecón. Porque ya esto es el parque. El malecón, listo. Este es el corredorcito. El andén. Ustedes repiten tanto esa palabra que ya lo escucho como están hablando dos mexicanos. Como, escúchame, malecón. Oye, malecón. Y aquí no hay malecón. Aquí, este no existe. Esto es falso. ¿Cierto? Ahí es un caminito. Ahí es que la gente anda. Y sí, para como el espacio, chinos como mexicanos. Escúchame, malecón. Chinos mexicanos. Y aquí un malecón no puede estar de otro. ¿Cierto? No. Yo creo que esos polígonos están mal editados. Eso, entonces ahí tienes tarea, Doris. Y eso, Recreation Ground. Ese es otro concepto, ¿no? Eso no es Recreation Ground. Malecón. ¿Quién editó eso? Sí, ahí es cuando uno le da
aquí, ¿quién editó eso? Enero 1986. ¿Todos los editó él? Un llanero joven. No, mire, Un pero llanero. todos empezaron con algo, ¿no? Yo siempre cuando veo algo así, yo como, oh, alguien principiante empezó aquí. Pues, mis primeros Bueno. cambios podrían ser también así. Erróneos. Sí. Sí, pero no importa, por lo menos agregó algo bien hecho. Sí. Ese es un. O sea, yo no critico los nuevos, yo realmente no. Porque uno meterse en esto sin saber es duro. Y eso sí es algo que pasa en la comunidad OSM LATAM. No sé si ustedes están en ese chat de Telegram. Es un poco tóxico Así. por eso. Ay, que Sí, los pero dos no lo sigo. mappers. Bueno, mejor no te pierdes nada. Se pelean mucho Me por los pelean nuevos. mucho. Ah, que eso lo hizo un nuevo, que tal cosa, que no tienen control. Pero es que ¿quién los está induciendo? Digamos, nosotros aquí estamos ayudando a los nuevos. Pues ustedes aquí empezaron un poquito conmigo y ya empiezan, oye Eduardo, y se empieza a mover un poquito la rueda ahí sola. Pero es acompañarlos. Uno no puede criticar sin haber hecho. Eso por un lado. Y Sí, lo no, otro también. contáctalo, explícalo, que mire, parce, existe eso, man. Pues ven, Y te lo. ayuda. ¿Qué opinan si definimos, y eso les dejo ya de tarea? Uno puede saber, si te acuerdas que inclusive fue Grigorio o fue Rafa, no, fue Rafa, el que uno puede identificar la gente nueva en una zona. Y es mandarle un mensaje apenas uno vea maperos nuevos. Ah, sí, Neis Pascal, New Mappers, New Mappers. Y él le permite identificar quién es nuevo en una en un área. Creo que eso es acá. ¿Cómo es que es mi CSS? ¿Ni mi qué? ¿RSS? Yo tengo un programa, pero ya se me olvidó. Que me permite identificar quiénes son nuevos y es Sí. mandarles un mensaje. ¿Qué opinan Únete. de eso? Que ustedes, Feedly. Por ejemplo, cuando ustedes entraron, que alguien les haya dicho, oiga, métase a estas conferencias. Eso ayudaría, ¿cierto? Sí, yo creo que uno desde la academia, yo con mis estudiantes he sido muy precavida a decirles, ustedes no me vayan a mover, a hacer ediciones hasta que yo no esté segura de la información porque ustedes, y porque sé que son personas que no están acostumbradas a manejar programas, son biólogos y son arquitectos, digamos que ellos esto, este mundo les atemoriza y digamos que no, hay unos, ¿sí? Que sacan la cara, pero hay otros, ¿saben? Al volumen de estudiantes que yo manejo, que ellos sí. Entonces, primero, hasta que yo no esté convencida de que han leído, que han estudiado, que ya han hecho uno que otro ejercicio, no me atrevo a. Porque, Pero pues. también es no atemorizarlo, sino modifique usted la casa, dibújeme su casa y métale todos los atributos a su casa: la dirección, la altura, el techo, el nombre de la vía al frente. Métale todo, que si se daña, usted va a ver siempre en los mapas fea. Pues una Y ellos. zona, yo les decía una manzana, un sitio, digamos, de ellos, pero si, por ejemplo, Jobs, y además que ellos no tienen equipos, no, digamos que acá el estrato no es tan. No, pero digamos si tienen celular Sí. y tienen un equipo en la en el en el en la universidad. Ah, pero Pero está es que como presencial. están virtual, ellos están virtual, entonces muchos de ellos no tienen como un equipo, bueno, los arquitectos sí, pero los biólogos no. Entonces yo tengo dos mundos ahí a equilibrar Bueno, porque. no nos habías dicho eso, porque podríamos hacer unas jornadas y ahí. Nosotros como equipo podríamos, por ejemplo, vamos a mapear, le podrías decir inclusive a Juan que él mapea como loco. Pues precisamente, él tiene, no es que sea loco mapeante, sino La puede mapear pasión. mucho porque le pagan. Por ejemplo, mapéeme las infraestructuras, solo las construcciones o lo que tú consideres. Y que ellos por medio del celular con Street Complete le metan todas las propiedades. Pues él. Juan Melo, por medio de la foto satelital, va a dibujar todas estas, todos los cuadritos. Él lo va a lograr.
Y después la persona, los biólogos van a adicionar la altura de los edificios, tal cosa, o mapeamos todos los árboles o la zona de árboles. Y tú le dices a los biólogos, bueno, ya mapearon los árboles, usted vaya y me le pone las propiedades. Sí, de especie, no sé qué, altura. Eso, altura, especie, tipo de Ya ellos hoja. están, digamos que esa primera parte ellos ya están levantando información, pero ellos, pues algunos lo están haciendo con Street Complete, otros están tomando la información como a papel y las coordenadas a papel, porque que el celular, que le da miedo sacar el celular, hay de todo. Entonces uno es lidiar con ellos para que saquen No, la información. te entiendo, y eso es un riesgo. Pero por eso es lo que quiero que tú me traigas, porque para eso existe Field Papers, que para todo es una solución. Pero por Ah, eso a mí me sí. gusta que me. Tú nos ¿Ya había hiciste el compartido lo de Atlas? tú. Sí, Pero ya lo usted no hiciste sabe. tú. No, 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 no. Ah, Doris, es que Doris no comparte. Ahí tenemos el No, lo fondo. que pasa Entonces. es que en mi asignatura yo no solamente veo esto. Si yo me le pudiera No, dedicar, yo pero. tengo unas temáticas que tengo que abordar. Oh, yo te entiendo. Pero. Entonces, claro, yo les doy la inducción y ya les dejo el trabajo, pero sí veo que necesito dedicarle más tiempo extra de las horas que tengo de la asignatura, porque la temática pues No, abarca sí, tu otros cosas. temática. Toca hasta que la trabajes. Pero el tema del celular, listo, usted no me va a sacar un celular. Pero sí me puedes, no sé cuál es el área que les estás poniendo. Ellos Y están yo, pues. distribuidos por todo. Pues muestra, vaya entre la carrera 40, calle 40, con carrera 19. Calle 40, eso es hacia abajo. Con carrera 19, más hacia atrás. Aquí. Y TI. Por esto, ¿sí? Cerca del estadio Santiago. Sí, ahí. Y tú le empiezas a decir así varias cosas. Tú le dices, bueno. Y tú le dices, generar Atlas. Te genera un archivo y le dicen, imprímamelo y me lo llenan. Y ya. Y lo Sí, rayan todo. Y me va a tocar así para que no y me te salga. llenan. Exacto, y te llena, es que más bien hagámoslo de una vez. Make Atlas, esto es un jurgo de hojas, esto es un jurgo de trabajo. A ver, que salga tal, tal. Y les dices, este es el archivo, cada uno, esa hoja me la tienen que llenar al detalle. Porque si me estás diciendo que están tomando coordenadas con mano, no, eso no sirve para nada. En ningún aspecto, ni en GIS ni en nada. Porque eso. Igual sacarán el celular para tomar la coordenada, porque ¿cómo la tomarán? Ah, Y esa es la otra cosa. En cambio, aquí con una tablita, tal, tal, mira, ya, aquí me generó el Atlas, lo descargo. Y esto es un PDF, no, bueno, ahorita lo. Y es un PDF, y mira, ya ellos pueden arreglar los cuadros, ya tienen las calles, pueden llenarte lo que quieras. Si quieres que te dibujen los árboles, pues me lo dibujan. Esto es una hoja para imprimir. ¿Sí? Y aquí mira, ah, que el parque no va así, que tiene tales cosas, tiene tales árboles, que si aquí en la mitad de la calle hay árboles, pues que me los ponga. Aquí ellos van a dibujar esto. Y después tú le tomas foto a esta hoja. Lo importante es que no rayen el código QR. Si lo rayan, toca volver a imprimir y pegarlo. Bueno, eso se puede hacer algo. Pero mira, por ejemplo, arreglar estos edificios, pero no importa, o sea, si la parte de biología es hacer árboles, bueno, dibújeme todos los árboles acá y pónganle las esas. Y ya lo puedes subir a un mapa con esta coordenada. ¿Listo? Te lo voy a copiar para que de pronto, para que no se te, que te quede. Pero ese ya te puede servir. Ese mapa que te envié. Y ya les puedes decir a los muchachos, bueno, llénenlo. Y generen datos más fácilmente y ya después ustedes pueden hacer los análisis tuyos de tu vaca, de tu cosa. Pero habiendo levantado ellos mismos los datos. Pero yo no he entendido el código QR.
O sea, lo que hace es calcar, después usted lo sube, me imagino que a Open, a Jones, y es como, así como sí. Subió Leonardo la imagen, ¿no? Después sirve es como para calcar. Ah, entonces como este pedazo tú sí. Puedes subirlo a Josm y dibujar por encima. Ajá. Exacto. Sí. Ah, ok. Chévere. Pero yo, por ejemplo, yo para rayar soy muy desordenada. No importa, porque es que tú aquí escribes las notas. O sea, lo que hacemos en notas de resolver las notas, tú ya las vas a ver. Y empiezas a hacer una rayón así horrible y apuntas y esto se llena de flechas y es buenísimo. Por eso, porque entonces al final el mismo estudiante tiene que pasar esa información y ellos están, mejor dicho, en Jones no están duros. Y no me atrevo a decirle verdad, ni a, digamos que temo forzarlos. Yo como que voy a coger los mejores estudiantes y mejor con ellos hago hasta donde alcance. No importa, no importa, no importa. Lo importante es que saquen los datos. Creo que nadie puede estar duro desde ceros. Sí. Hay no, que hacer pero, algo para empezar. Eso. Y yo creo que si rayando, listo, rayenlo. Es que yo tengo acá, déjenme a ver si yo encuentro entre todas mis cosas, esperen, otra, una nueva. Datos Andrés. Estos, a ver qué me. Ay, no me conectó. Está apagado. Esto es, bueno, estos datos no están en mi computador. Les quería mostrar que los datos de Usaquén yo los tengo aún. Y esas fotos son bonitas, pero no me cargo. Ah, no sé qué le pasó. No sé. Ah, ya cargo. Entonces, grupos. Eso es para hacer las tesis, los datos georreferenciados. No, porque Doris, lo que te quiero decir es: tú los puedes publicar como miren, ya recogí estos datos que otra persona me los mapee. Hasta el mismo Juan. No. Entonces, yo creo que aquí no sé. Voy a poner stream uptime. O sea, porciúncula. No sé si aquí en la porciúncula yo tengo. No. No, esto es. Porque esto lo. Con que tú lo tengas. Puede que no lo vean en el mapa de una. Pero lo pueden después hacer a otra persona. En el sentido que ya se recogieron datos. O sea, no los van a hacer ya, pero alguien después los puede hacer. Inclusive, como te digo, Juan, tú le dices, Juan, tengo estos datos, quieres subirlos, listo. O tú misma los haces. Pero es que estén en unas hojas de esas, ya es mucha ganancia. Te lo aseguro. No sé dónde tenga yo eso, las cosas de acá. No, ni idea. No te sé decir. Pero yo tengo algunas fotos de esto. Y ya, que lo hayan llenado las hojas, tú les tomas las fotos y miren. Ya. Después es mostrar, miren, ya después esto se mapea. Y las compartes en algún lado, las podemos poner aquí en nuestros canales, decimos si quiere mapearlas, o ya si alguno de tus muchachos dice yo quiero mapear eso, ya puede tener muchas fuentes de datos y ya mapear con los datos recogidos en terreno es lo más difícil. Es que siempre recoger datos en terreno es lo más complicado, mapear es lo de menos. Por eso yo le pongo valor a las notas. ¿Me están escuchando? Sí, te escucho. Estoy esperando porque digamos que ellos dicen que sí, que están avanzando y tienen que entregar el trabajo esta semana. Entonces vamos a ver qué tan avanzados están esos datos recopilados.
Algunos sé que los están levantando desde el celular, pero yo no veo notas así como publicadas, no sé si están utilizando otra aplicación. Y otros lo están haciendo, como le digo, utilizando GPS y apuntando en papel. Bueno, sí. Y otros han hecho la tarea de que van, por ejemplo, si es la universidad, en la universidad levantaron ya con tesis de grado alguna información de árboles de la zona. Ellos lo que ya tienen es un Excel con las coordenadas, pues ya les expliqué cómo pasarlo a QGIS, cómo QGIS es Excel con las coordenadas, lo pasa a capa vectorial y les expliqué cómo después pasar ese chain a Jones. Pero ya, sí, ya, a ti te interesa que esté todo en QGIS para poder hacer análisis. Sí. Sí, y después, digamos, le dije, ya el ejercicio, pásenme al menos esa información en Jobs, que sepan cómo pasar una información de Excel a, con información de coordenadas a que se convierta en una capa de puntos y después pasarlo. Sí, claro. Igual la explicación ella la tiene. Lo que sí tenemos las dudas con la base de datos que nos pasó, porque ellos lo separaron por género, familia, especie. Entonces, mi tarea es buscar qué etiqueta debo darle para poderla pasar a Jones. Porque en QGIS, pues, no hay problema. Eso en Wiki. Hay un montón de información. Incluso en español. El Wiki, la inicial es que casi la gran mayoría de árboles en Colombia es de una sola... ¿Qué? ¿La simbología? Ah, broadleaf. Que estos, casi todos los árboles en Colombia son estos. Que los árboles en aguja, si hay araucarias, ese es ya la otra, el otro tipo. Needleleaf uh-huh. y broadleaf. Esta es como la clasificación de más alto nivel, el leaf type. Y el otro, que son siempre evergreen. Porque siempre tiene, aquí no se desfollan los árboles, o sea, no se le caen las hojas. Y ya después sí se empezará más detalles, pero ¿qué es esto lo que decía Grigori? Genio, el género, especie, pero eso sí lo deben saber los. Ahí sí está el espacio. Es que sí, ellos tienen esta información de especie, de género y de taxón. Ah, ya, yo estaba mirando, era cómo etiquetar eso, pero esta es información de más. Pues, sí, en Jossen tienes un preset de árbol que tiene todos los campos ya pintados. Sí. Lo que pasa es que también la base. Uy, te perdimos, no te escuchamos. Otra vez, sí, lo de la base de datos. Tenemos la familia, el género, la especie, el diámetro, el uso, el estado fitosanitario, pero eso no creo que esa información se pueda agregar ahí, el estado de poda y el nombre común. Todo, pues, o sea, los que dijiste que no, son los que no, y ya. El resto pero se tiene. Lo que pasa es que estábamos mirando cómo cargar toda esa información porque les mostré punto por punto cómo hacerlo. Y dice, ¡ay, no, profe! Todos son como 200 árboles para pasarlo de... Yo creo que información así de campo, no, pues, es punto por punto. No, pero no, digamos si... que yo la... Ese Excel... y se me ponen capas de puntos. No tengo problema. Y mira, eso, por el plugin Open Data te recibió un CSV o un Excel. Ah, no, sí, ya lo tienen en algún formato, eso sí. Claro que sí, eso ya. Se puede automatizar. Yo pensé que como es como... agrupación de información del campo en formato electrónico, eso sí, hay que hacer uno por uno.
pero si está ya en algún formato, es como convertir de uno a otro, eso es... Va a ser el ejercicio. No es gran cosa. Sí, no es gran cosa, sí, sí, sí. Porque si ya tienen los datos, uy, ya va a ser el mejor municipio mapeado a nivel de árboles en Colombia. ¿Quién más ha hecho ese ejercicio? Deberías, como no, ustedes impórtenlo como sea. Pues es que yo quiero es que ellos lo hagan, porque yo hacerlo lo hago. Como yo le dije, Cuyi, no, ya, necesito que llegue, que me salten al otro nivel, pues ellos me van a llegar a Cuyi. Pero... es que van lentos, hasta ahora me están llegando hasta la parte de Cuyes. Y ya bueno, de ahí mira, al otro. Cuyes. Yo lo que ellos quiero ver, que vean la sí, yo lo pasé en formato ShareFile, de eso. O Johnson también lo recibe, cómo no. Ah, el natural, sí, el natural. Pero es Jason, no es Johnson. Geo Jason. Geo Jason. No, sí, chévere, ojalá lo logren. Y si no, pues me tocaría mirar ya pasarlo, pero lo que yo quiero decir es eso, bueno. O que como yo les digo, ustedes ya recopilaron y lograron esa información, entonces al menos levántenme en campo, uno que otro arbolito que lo hagan ustedes en campo, porque eso ellos lo que hicieron fue gestionar. Venga, si ustedes ya no sé qué, entonces, por ejemplo, que tiene... Está entrecortada. ¿Sí? Entrecortada, sí. Porque, Doris, lo otro... No, no te escuchamos. ¿Aló? ¿Doris? No, perdimos a Doris. No, aló. ¿No? Aló, aló. Aló, ahora sí. Solo pedacitos. Pedacitos, sí. No. ¿Cómo voy con los chicos? No está en el grupo. ¿Y si te reconectas? Caramba, ya son casi las 3. Sí, no, ya toca dejar esto. Que se reconecte y ya. Y toca ir a almorzar. Listo, termínanos que ahí te escucho bien. Yo voy a dejar de compartir, de pronto es eso. Listo, termínanos de compartir. Hola. De hablar. Ya, háblanos, te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Termínanos eso. Ah, no, pues que le comento que pues hay estudiantes que lo hicieron fue gestionar las bases de datos, otros levantaron en campo, y pues ahí estamos buscando es que se nivele al menos en el manejo del programa Cuyes y si logramos pasar al otro nivel. Porque, digámoslo, míralo por este lado, que si levantan datos y ellos no los suben, tú los subas después, a finalizar el semestre. Digamos, como les fue mal, pero bueno. Pero en el siguiente caso, en el siguiente semestre, tú ya vas a tener, venga, yo ya dibujé unos mapas, unos árboles, usted va y me los revisa. Eso, va a validar esa información, sí. Eso, vaya, valide mi información. Usted me va a gestionar bases de datos, listo. Pero haya una validación en terreno. Así no les toca dibujar árbol por árbol porque ya van a decir si este existe, este no existe, este tal cosa, y van a construir y ahí se pueden empezar a jugar entre bases de datos que no sean OpenStreetMap y OpenStreetMap como base de datos y empiezan a cruzar bases de datos, que eso también yo creo que te interesa. Sí. Pues digamos que es el caso. Y la información en terreno, que la dejen, o sea, así sea, déjenla. Y buscamos la forma de mapearla, así sea entre nosotros. Sí, sí, digamos que apenas están en eso, levantando la información, otros ya llegaron a Cuyis, y lo que yo quiero es que lleguen Jones, pero veo que no es que el semestre ya lo termina en 15 días, entonces la otra semana es clase y ya tengo parciales, entonces estoy también tratando a... Claro, eso no alcanza. Sí. Entonces, y como esto es de seguimiento, pero bueno, ahí al menos se les dio a conocer Street Compliance, se les dio a conocer OpenStreetMap, se inscribieron, se les explicó cómo marcar un punto, una línea, se les explicó la edición en los dos, pues en los dos editores que existen, y,
pues esperemos que al menos las semillitas se les haya quedado, claro. La curiosidad. Algunos sí, algunos, pero profe, ¿pagan? No, pero usted aporta que su municipio tenga la información en caso de un desastre, el día de mañana un proyecto de planeación, se puede hacer seguimiento. Dales el ejemplo de Wikipedia. Wikipedia, nadie paga por hacer Wikipedia. Pero todos nos alimentamos. Y hay gente que hace plata a partir de Wikipedia. Es que uno no tiene que ver que Wikipedia es el que le va a dar la plata, sino, venga, ¿y usted qué hace con esos datos? Por ejemplo, llévales el caso de Leonardo. Él podría poner publicidad en Busboy, en su aplicación, y la aplicación está alimentando de datos libres, pero él se hace la plata. Y no sé si conoces esas aplicaciones como Maps.me o Osman. Los dueños son supermillonarios a partir de eso. Creo que uno es uno ruso, ¿no, Grigori? Ni idea. Sí, creo que el de Osman, me parece que él es ruso. Y él hace plata por lo que nosotros hacemos. Pero es buscarle el negocio, no es que ellos, uno reciba la plata directamente, sino el negocio a partir de otras cosas. Muchachos, dejemos así. Bueno, chicos. Listo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias.